Bueno, muy buenos días para todos. Esperemos que los muy buenos días sean para todos, aunque todavía el tema de la lluvia no ha sido general, pero bueno, las buenas noticias van a seguir lloviendo en estos días, así que probablemente vamos a tener una buena participación de las lluvias para estar un poco más tranquilo de la finalización de esta safra de invierno y comienzo de la de verano. Bueno, sean todos bienvenidos a una charla técnica virtual más. En esta oportunidad se realiza en conjunto entre Barraca de Hierro y Bayer Uruguay. Se trata de una actualización técnica en el control de malezas difíciles de soja, donde la mayoría de la atención la va a llevar Amaranthus, susurro colorado resistente. Hacer una breve reseña. Solamente decir que en Uruguay se detectaron los primeros casos de resistencia en la zafra 14-15, casos que fueron importados con la maquinaria de Estados Unidos. Y desde ahí, a medida que fueron aumentando los casos, tanto el Ministerio como la Academia de Uruguay, INE Facultad, se empezaron a trabajar ahí en la identificación de qué tipo de resistencia estábamos teniendo y también a trabajar en las opciones para el control que podríamos llegar a tener. Tanto así que en el 2018 empezaron a hacer pruebas con una batería de herbicidas preemergentes que se usaban antiguamente en soja, con las dificultades que llevaba eso o conlleva todavía eso en cuanto a la dificultad del tipo de herramienta química que estamos hablando, como son los preemergentes. Y es en este último punto probablemente donde radicarían la mayor parte de las dudas a nivel técnico de productor que hemos recabado en estos días. Entonces, la magnitud potencial del problema justifica realizar este tipo de instancias donde vamos a tratar de brindarles a ustedes las mejores alternativas a través de especialistas en los temas. Esos especialistas, como saben ustedes y lo ven en la invitación, son los ingenieros agrónomos Luis Lafranconi y Julián Oliva, que próximamente los voy a presentar como se debe. Ahora le voy a dar paso a Marcos Carrera, que es el líder comercial de Bayer Uruguay, para que dé la bienvenida y dé unas palabras. Muy bien, muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, primero que nada les deseo que sea una muy buena jornada. Desde Bayer Uruguay lo que estamos queriendo hacer es seguir apoyando el trabajo de la Barraca, seguirlos apoyando a ustedes en tratar de generar las mejores alternativas para la solución de los problemas que hoy nos están aquejando en los cultivos de verano. Y en ese marco es que un amigo de la casa, como es Luis, junto con Julián, vuelve a estar con nosotros para seguir apoyando el posicionamiento y apoyando el mejor uso de las tecnologías que hoy tenemos disponibles para obtener el mejor rédito de nuestros cultivos. O sea que, sin más, les deseo que sea una muy buena jornada, que podamos, si Dios quiere, como decía Marco, con las lluvias que van a seguir, tener un muy buen inicio de la zafra. Y bueno, nada, a las órdenes de Bayer para seguir apoyando en lo que se necesite, ¿no? Bárbaro, Marcos, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la charla específicamente. La temática ya la presentamos. Van a ser dos expositores. Luego de las exposiciones, tres expositores, perdón. Luego de las exposiciones vamos a hacer, como siempre, una ronda de consultas y preguntas. Esas dudas o esas consultas las pueden enviar vía WhatsApp al 095-589-233, que la vamos a ir recepcionando para que no quede, o tratar de que no quede ninguna fuera y tratar de contestar todas la mayor cantidad de dudas posibles. Bien, los disertantes. Ingeniero agrónomo Luis Lafranconi, jefe del área de extensión rural del INTA Río Primero, profesor titular de cátedra de protección vegetal de la Universidad Católica de Córdoba, y Julián Oliva, ingeniero agrónomo también, especialista en protección vegetal de la misma Universidad Católica de Córdoba, y jefe de trabajos prácticos en la cátedra de protección vegetal de la misma universidad. Socio de la consultora X Consulting también.
Bueno, le doy la bienvenida tanto a Luis como a Julián y bueno, los escuchamos en sus disertaciones. Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo ok? Sí, Luis, te escuchamos perfecto. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar en contacto con ustedes nuevamente. En este momento, aunque sea a través de estos sistemas más modernos de comunicación, que creo que llegaron para quedarse, personalmente me gusta más cara a cara, pero bueno, son las nuevas tecnologías que hay que seguir trabajando en ellas. Es un placer compartir esta reunión con ustedes. Lo hemos invitado a un ingeniero mucho más joven que yo, que está trabajando conmigo hace más de 15 años en la Cátedra de Protección Vegetal de Córdoba, a que nos acompañe en esta reunión. Y vamos a tratar de armar una presentación que sea de lo más útil posible para todos ustedes. El hecho de que estemos invitados a Uruguay tiene que ver con que tenemos muchos años de estar trabajando con Amaranthus en Córdoba, tanto Palmeri como Amaranthus híbridos, y realmente tenemos más de 15 años de estar trabajando con esta maleza. Así que bueno, esperemos poder transmitirles nuestros conocimientos, nuestras inquietudes y algunas reflexiones para que ustedes puedan valorar. Julián, sos tan amable de poner la presentación. Sí. Quiero agradecerle a los amigos de Bayer Uruguay, que todos los años estamos en contacto, a Ignacio como representante en la zona de Bayer, así que, y a la empresa Barraca Erro por permitirnos estar compartiendo con los clientes de ustedes y los profesionales de Uruguay esta presentación. Vamos a la primera filmina, Julián. Durante los últimos 78 años hemos estado utilizando herbicidas orgánicos y las malezas continúan siendo un problema, y cada vez mayor. En Argentina todos los años estamos incrementando la lista de malezas de biotipos resistentes prácticamente 2 a 3 por año, con sospechas o confirmados. Y la realidad es que todavía no tenemos nuevos mecanismos de acción que puedan suplir esta pérdida de herramientas para controlar las malezas. Hay realmente varios trabajos en marcha, pero todavía no tenemos una fecha clara de ingreso en el sistema comercial de nuevos activos. Y si esto ocurre, será posiblemente en los próximos 3 años. Por lo tanto, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, y esto nos obliga profesionalmente o como usuario de los herbicidas, a ser muy cuidadoso de cómo vamos a hacer el uso de estos productos para no perderlos. Porque es muy fácil tener un muy buen herbicida que nos va a durar 3-4 años y después vamos a empezar a ver que si siempre utilizamos el mismo herbicida y no hacemos rotaciones o no lo acompañamos con otros mecanismos de acción, no vamos a encontrar que perdemos esta herramienta. Entonces, una vez más, y para tener en consideración, necesitamos abordar la problemática de las malezas, sobre todo las malezas resistentes, pensando en ese banco que teníamos que era la base del control de las malezas, que tenía que ver con una pata que era el control cultural, otra pata que era el control mecánico y otra que era el control químico. O sea, en ese tipo se apoyaba toda nuestra experiencia para abordar la problemática de maleza. Y nos hemos atrevido a agregar una más que tiene que ver con la prevención. Julián,
Entonces, si uno mira la geografía argentina y ve los millones de hectáreas que tenemos con problema de amarantus y en las formas que estas malezas ingresan al campo, el hombre es uno de los principales responsables de trasladar las semillas de un lugar a otro. Y eso lo hacen las máquinas trilladoras. Ustedes tienen el ejemplo ingrato de la problemática que están viviendo de amarantus palmae, amarantus tuberculatus, tiene que ver con una máquina que llegó a Uruguay mal lavada. Por lo tanto, no podemos decirle mucho más a ustedes que lo conocen a la perfección el problema. En Argentina nos hemos cansado de dar este tipo de charla, sigue siendo un tema pendiente, a pesar que hay más de 8 años entre las primeras publicaciones que sacamos en INTA, que son esos folletos que tienen ustedes ahí en pantalla, que están en internet, donde se recomienda algunos procesos para poder limpiar las máquinas trilladoras para disminuir por lo menos el traslado de las semillas de yuyo colorado y de otras malezas. Muy posiblemente esto va a terminar de funcionarse cuando podamos agregarle las tiradas de semillas a las máquinas trilladoras que ya están en uso. Es más, Case en Estados Unidos creo que ya la tiene incorporada a la misma trilladora a este proceso de destrucción de semillas de malezas. Vamos a la otra, Julián. Entonces, lo que vemos realmente, tristemente, es esto en el campo. O sea, pocas plantas de yuyo colorado que podríamos haber hecho algo. Sin embargo, lo mejor que se hace es poner una trilladora que va a pasar arriba de esa soja cosechando y en esa oportunidad va a cosechar todos los yuyos colorados que hay y la máquina se va a encargar de distribuirlo uniformemente en todo el lote. Y si fuese ese lote solo, estaría bien, habría que poner manos a la obra para la próxima temporada. El tema es que esa máquina sale de ese lote y va a otro lote que a lo mejor no hay yuyo colorado. Y empezamos a tener el problema el próximo año. Entonces, sumamente importante tener en consideración este tipo de cosas. Si tengo yuyo colorado en el lote, que sea el último lote que la máquina trille, si tengo otros lotes que están limpios. La pata número uno que tenemos es control orgánico, lo estamos diciendo nosotros prácticamente todos los años. Argentina tiene un problema muy serio de sorgo de Alepo hoy resistente al glifosato y resistente a FOB y con algunas dudas con respecto a DIM. Entonces, lo que estamos propiciando es tratar de trabajar con un sistema de corte de discos planos que cortan los rizomas que están bajo la superficie del suelo para después empezar a trabajar con una herramienta de herbicidas y secuencias de herbicidas y cultivos. La otra pata que tenemos, ¿puedes pasarme la de otra diapositiva? Es el control cultural. Y control cultural, lo que estamos poniendo ahí es algo que está tomando cada vez más impulso en la Argentina. Ustedes lo tienen muy, muy aceitado, que son sus puentes verdes. Nosotros estamos hoy trabajando en nuestra zona que es semiárida con centenos, volando centenos arriba de los maíces para que todo el tema de otoño y inicio de primavera tengamos el rastrojo de centeno en el lote que va a impedir el nacimiento de las malezas de invierno. O sea, es una herramienta excelente para pensar en controlar malezas de invierno, ocupar temprano ese espacio con un cultivo altamente competitivo como puede ser centeno por las características que tiene y por la alelopatía, también lo puede ser la cebada, también lo puede ser un muy buen trigo cuando las condiciones ambientales así lo permitan, es el caso que tienen ustedes en Uruguay. Otra cosa importante con respecto a esto es que realmente en los trabajos que hemos venido haciendo en la universidad en un proyecto, en los años 14, 15, 16, que fue cuando empezamos con esto, sin el uso de herbicidas podemos reducir casi el 90% de la materia seca de malezas cuando usamos cobertores. Esto era el promedio de todas las variedades de centeno que estábamos evaluando, que eran aproximadamente 8, además de avenas y triticale, veíamos que promediando la materia seca en esos cobertores versus el testigo barbecho
sin tratamiento de herbicida, los cobertores se encargaban de suprimir el 90% de la materia seca de las malezas. En el caso de ustedes en Uruguay, una cosa interesante que tienen que considerar, que es algo parecido a lo que se está haciendo en las zonas más húmedas de Argentina, es llevar adelante los cultivos de cobertura y dejarlos hasta el final, hasta la antesis, y después rolarlos. Eso también nos estaría disminuyendo hasta el uso de los herbicidas para el control de esta cobertura verde. En nuestra zona, que no podemos llegar hasta antesis por el consumo de agua, tenemos que terminar el cultivo con una aplicación muy posiblemente de una dosis baja de glifosato. La otra pata es el control químico, y en esta pata ingresan todo el control con herbicidas, y lo que hacemos una reflexión es que es sumamente importante, cuando hablamos de control químico, de tener una hoja de ruta. Y tener una hoja de ruta significa que vamos a tener que estar planificando lote a lote qué herbicidas estamos utilizando en esta temporada y tratar de que la próxima temporada podamos rotar los activos para no estar aplicando siempre los mismos herbicidas, de esta forma disminuir el impacto en la selección que hacen estos productos de biotipos resistentes. Entonces, esa hoja de ruta está pensada fundamentalmente para un proceso de planificación donde cada vez el ingeniero agrónomo juega un papel más importante. Vamos a la otra. Por lo tanto, tenemos la obligación de pensar en ayudar a todos los herbicidas. El herbicida es una herramienta más, como lo decíamos ahí. Entonces, empieza a tomar un papel sumamente importante todo lo que es la agronomía adentro de los sistemas productivos. Y esta agronomía viene de la mano con seleccionar adecuadamente la estructura del cultivo, tratar de ver de reducir los espacios entre líneas, tratar de ajustar la densidad de plantación, las fechas de siembra, en función de cuál es la presencia de la maleza y cuándo empiezan los primeros reclutamientos de las malezas en los lotes. Tenemos que tener en cuenta también la tasa de crecimiento inicial de los cultivos, que puedan tener una habilidad competitiva manifiesta, una comparada con otra. Tenemos que hacer un correcto manejo de la fertilización para darle condiciones iniciales al cultivo para que sea mucho más rápido la cobertura del suelo. Tenemos que trabajar en la habilidad competitiva de estos cultivares. Y otro comentario que vamos a hacer de un trabajo es tenemos que considerar sobremanera la calidad de semilla que vamos a utilizar y el tamaño de la semilla. Por lo tanto, tenemos que integrar conocimientos. O sea, no se soluciona la problemática de la maleza resistente hoy única y exclusivamente con herbicidas. Es una sumatoria de partes para lograr un éxito mucho más importante. Vamos con la otra. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde tenemos que empezar? Y este título, que es ciclo de mejora continua, viene de la industria. Es algo muy común en los procesos industriales, las revisiones permanentes de lo que se está haciendo. Y muchas veces vemos que no es algo que lo tengamos muy en consideración, por lo menos los ingenieros agrónomos en los sistemas productivos. Y esto lo empezamos ya a trabajar hace más de 8 años en la Argentina. Hoy ya hay empresas que están trabajando con esta idea. O sea, partimos de un diagnóstico. Y partimos de un diagnóstico porque si yo no sé qué tengo y cuál es la gravedad de lo que tengo, poniéndole un número, poniendo una nota, más podemos pensar en armar una planificación. O sea, la planificación de los lotes responde a un diagnóstico. Y esa planificación me va a permitir a mí, en función de lo que yo considero que está como problema en el lote, articular un proceso de trabajos para impactar sobre la maleza, poder evaluar y mirar los resultados y volver a reconsiderar qué es lo que hemos hecho en ese año y cómo sigue el año que viene. Si hacemos más de lo mismo o si el diagnóstico lo tenemos que mejorar y por lo tanto cambiar la planificación. Para eso tenemos que tener en consideración de qué estamos hablando cuando hablamos que tenemos malezas en los lotes. Y no es lo mismo presentar un lote que tenga una densidad baja de malezas a presentar un lote que tenga una densidad alta de malezas.
Nuestra responsabilidad, que ya estamos llevando adelante ensayos para los procesos de registro de herbicidas en la Argentina o para evaluar el comportamiento de distintas mezclas, dobles mezclas o triples mezclas, o secuencias de herbicidas para distintas compañías o para la información de los productores, estamos siempre trabajando en la situación de media alta y muchas veces buscamos sectores de los lotes que tengan una presencia alta de herbicida. La realidad es que hay muchos lotes que tienen una presencia baja de herbicidas y por lo tanto podemos tener en consideración qué es lo que ocurre con el uso de mezclas o el posicionamiento de herbicidas cuando la presencia es de la maleza es baja. La duración y la eficacia de los preemergentes va a estar totalmente condicionada por este banco de semillas. Y a medida que yo tengo mayor densidad de malezas o un banco de semillas mucho más importante en el lote, mucho más agresivos tienen que ser los programas de manejo que yo estoy proponiendo. Entonces, si la problemática es la que tenemos a la derecha en alguno de los lotes, y la problemática estamos hablando de Amaranthus, la primera recomendación que podemos pensar es que ese es un lote que amerita un cultivo de cobertura, como le llamamos nosotros, un ponte verde, como le llaman ustedes, cosa de generar un espacio de competencia durante los inicios del proceso de germinación de esta maleza, para sacarnos la responsabilidad de estar con los herbicidas ya en los primeros días de septiembre en el suelo, que es cuando para alrededor del 15-20 de septiembre, con lluvias, empezamos a ver los primeros individuos en nuestra zona de Amaranthus. Hacemos hincapié en esto porque cuando ustedes vean las respuestas de nuestros ensayos, están pensados en ensayos con altas densidades, de media a altas densidades de maleza, y muchos de ellos con densidad alta de maleza. Para que ustedes vean el efecto de la presión de maleza sobre el comportamiento de los herbicidas, le mostramos este trabajo que tiene sus años, es del año 93, donde claramente el autor muestra que para una población de cetárea, el foxtail gigante de ellos, a medida que yo aumento el banco de semilla, decae el control en función de la dosis del herbicida. Entonces vemos que cuando yo tenía 13 plantas por pie cuadrado de cetárea, la mitad de dosis seguía teniendo controles cercanos, por arriba del 90%, y la media dosis no había un gran diferencia, y la dosis completa podía llegar a controles del 100%, mientras que cuando esta población se multiplicó por 3 y tenemos 40 plantas por metro cuadrado, realmente la media dosis ya no alcanza, 3/4 dosis no alcanza, y tenemos que estar pensando en la dosis completa. Esto es lo que veían en el año 93, esto es lo que estamos observando permanentemente nosotros cuando hacemos trabajo con Amaranthus, que justamente lo que tratamos de hacer es utilizar mezclas de herbicidas y posicionamientos de herbicidas para evitar el ingreso de herbicidas post-emergentes sobre el cultivo de la soja. Vamos a ver algunos de nuestros ejemplos de los trabajos que hemos... Hay estas dos fotos que muestran claramente con sorgo bicolor, o sea, qué ocurre para la misma dosis de ese metalaclor. Si yo tengo 10, 20, 40, 80 semillas, en las macetas que tenemos arriba ilustradas, podemos ver que cuando yo paso a las 40 semillas empiezo a obtener escape, y cuando tengo 80 semillas ya los escapes pasan a ser importantes. Lo mismo a la derecha con el Radicane, un producto viejísimo, un carbamato hace de muchos años que se usaba para el control de gramínea y sorgo de Alepo, donde muestran claramente que con 10 plantas tenemos control muy interesante con la dosis seleccionada, con 20 ya hay escapes, y mucho más con 40 o 80. Nuestros trabajos muestran prácticamente lo mismo en lo realizado en Córdoba. Una de las primeras experiencias lo hicimos observando un bejuco, Hipomea purpúrea, donde a medida que aumentábamos el número de plantas por metro cuadrado, o
cuando yo trabajaba con la dosis más baja, prácticamente de 60% de control, desaparecía cuando el número de plantas pasaba de 80 a 640, la dosis media tenía un comportamiento relativamente aceptable entre los 80 y 180 plantas por metro cuadrado y decaía en las dosis en las 640 plantas, y las dosis altas tenían un comportamiento muy interesante para baja y media densidad, pero también cuando las densidades eran muy elevadas, tampoco nos servía esta mezcla de herbicidas. Entonces, es claro que la cantidad de plantas por metro cuadrado va a empezar a incidir de sobremanera en los resultados de los trabajos. Esto era el ensayo que habíamos hecho, donde estábamos trabajando con distintas mezclas allá por el año 2009, y veíamos claramente que la densidad de hipomea marcaba el resultado final de la mezcla que estábamos tratando de evaluar. El otro ejemplo que tenemos es en una mezcla de flumoxacinema cetapir, donde trabajamos también con 600, 400 y 250 plantas por metro cuadrado, y lo que veíamos es que a lo largo de las evaluaciones, cuanto más plantas por metro cuadrado tenemos, más rápido empezamos a tener la pérdida de control. Cuando teníamos para esa misma dosis 250 plantas, los niveles de control a los 50 días eran casi el 90% y los niveles de control a los 65 días estaban relacionados cerca del 80%, mientras que con 600 plantas ya estábamos obligados a hacer repaso para poder controlar las malezas que se nos estaban escapando. Vamos a la otra, Julián. Nuevamente, en este caso con el herbicida sulfentazone, también esta cantidad de individuos de 600, 400, 250 por metro cuadrado, que pasaba los 30, 50 y 65 días. Vemos que los niveles de control son altos, cuanto menos plantas tenemos, y persisten más en el tiempo, cuanto menos plantas tenemos. Por lo tanto, si nuestro diagnóstico es que tiene alta población de yuyo colorado, tenemos que tener en claro que no podemos ir con un solo herbicida, que necesitamos una sumatoria de herbicidas, parte en el barbecho corto, parte en la preemergencia, para mejorar el control. No solo para evitar la selección de biotipos resistentes, sino para mejorar la performance del herbicida. Vamos a la otra. ¿Cómo hemos logrado llevar adelante esto para lotes que son complejos? Lo que está propuesto a nivel internacional, y lo hemos venido evaluando de hace más de 6 años en nuestra zona, es lo que se conoce como overlapping o aplicaciones solapadas de herbicida. Esto significa que yo voy a tener un nivel de herbicida en el suelo y vamos a tratar de tenerlo constante durante un periodo de tiempo, para lo cual vamos a utilizar un herbicida preemergente A para cubrir los 30-40 días antes de la fecha de siembra. Vamos a llegar con un emergente B para poder aplicarlo antes de la fecha de siembra, dependiendo las consideraciones que tengan las empresas comercializadoras. Y volviendo posteriormente a la aplicación en post-emergencia del cultivo, de otra nueva aplicación de otro herbicida, que me mantenga libre de nacimientos durante un periodo sumamente largo, logrando de esa forma que el cultivo cierre el surco, y una vez que el cultivo cerró el surco, es el mejor herbicida post-emergente que tenemos, porque realmente cambia de sobremanera las condiciones de calidad de luz sobre la superficie del suelo, y esta calidad de luz sobre la superficie del suelo impacta en la germinación de amarantos. Entonces, el concepto es: tenemos que tener herbicidas durante un tiempo prolongado en el suelo, de distintos mecanismos de acción, de mezclas donde podamos, para tratar de controlar esta maleza durante mayor tiempo y evitar a trabajar con herbicidas selectivos post-emergentes que pueden tener un control importante si lo aplicamos en tiempo y forma, pero también impactan sobre el cultivo de soja. Tenemos algunos ejemplos de estos.
El año pasado estuvimos trabajando en una zona semiárida de Argentina, que es la provincia de San Luis, que tiene una presencia sumamente importante de Amaranthus palmeri. Hicimos un ensayo espejo, le llamamos, porque teníamos 14 tratamientos con destino soja y maíz, y donde habíamos tomado la decisión de 30 días antes de la fecha de siembra, hacer la aplicación de un herbicida que controla muy bien los primeros nacimientos de yuyo colorado, como es diflufenicam. Y la otra parcela se había reseteado con paraquat. Un mes después vinimos e hicimos las aplicaciones de los preemergentes, y lo que se puede ver es, en la foto de la derecha, la línea roja muestras con diflufenicam y sin diflufenicam, se alcanza a ver como un sombreado en la foto que tiene que ver con los nacimientos de palmeri, que es lo que está mostrando la foto de la derecha. Así se encontraba el lote cuando fuimos a hacer las aplicaciones de los preemergentes. Y abajo era donde teníamos realmente con diflufenicam. Era una discusión que teníamos con la empresa que le proponíamos esto. No estaban del todo convencidos por un tema de precipitaciones y eficacia que podía tener ese herbicida posicionado 30 días antes, pero la conclusión fue sumamente impactante. Mejoramos el comportamiento de todos los preemergentes que pusimos después cuando habíamos empezado con este herbicida antes de la siembra. Y haciendo una evaluación estadística de esto, si comparamos la utilización de diflufenicam en el barbecho corto versus la no utilización, había una respuesta altamente significativa al posicionamiento de este herbicida en barbecho corto versus el no uso de este herbicida en barbecho corto. Ese que dice sí, es que efectivamente teníamos el diflufenicam, y no teníamos el diflufenicam, y todos los tratamientos en su conjunto resultaron altamente significativo con respecto a uno y otro. Por supuesto, tenemos que pensar para esta maleza que no podemos poner herbicidas solos y tenemos que tener tratamientos que sean tanto para soja como para maíz, como le decimos ahí, robustos, que sean muy buenas y que sean con las dosis ajustadas en función del tipo de suelo. Hay unas fotos de esto para que ustedes vean que a la izquierda tenemos el barbecho corto sin diflufenicam y a la derecha con diflufenicam, y lo que es interesante ver ahí, teníamos una mezcla de flumoxacin metribucin. Para la problemática de gramíneas que tenía, le habíamos agregado Ligate, y vemos claramente que además de tener un escape de un Amaranthus palmeri, tenemos un montón de amaranthus que empiezan a nacer con los primeros cotiledones en la foto de la izquierda, mientras que la misma foto a la derecha todavía esos nacimientos no están presentes. Y esto nos da, este margen nos empieza a dar la posibilidad de que la soja siga avanzando y llegue a cubrir el surco. Abajo tenemos otra foto mucho más impactante, esto es flumioxacin más una triazina, que está registrada en la Argentina hace muy poco, miren la cantidad de escapes que tenemos y la cantidad de colorado que están haciendo, mientras que la misma foto a la derecha, con diflufenicam posicionado 30 días antes de la fecha de siembra, este preemergente da un resultado mucho más impactante. Entonces, la posibilidad de utilizar en barbechos cortos este tipo de herbicidas o el posicionamiento de herbicidas en los barbechos cortos para ir después con los preemergentes nos permiten impactar de sobremanera en el control de yuyo colorado. Este mismo esquema lo podemos tener pensado cuando hablamos de ese solapado en post-emergencia. O sea, acá lo estamos mostrando que podemos tener un herbicida posicionado antes de la fecha de uso de los preemergentes, y ahora vamos a hablar de la posibilidad de venir y hacer la aplicación de un herbicida después que sembré, después que puse los preemergentes, para mejorar el control o la performance de los herbicidas antes que las hojas cierren el surco. Vamos a la otra, Julián. En este caso, lo que estamos mostrando es la utilización de ese metalaclor ensolapado arriba del cultivo de la soja. En este caso el problema serio era una gramínea resistente a glifo,
donde había cerca de 1.400 plantas por metro cuadrado en los testigos. Teníamos un problema de Bidens, para lo cual estaba pensado el uso de diclosulán, y lo que se puede ver claramente es que la parcela que tenía una triple mezcla de diclosulán y mazetapir y flumioxazin estaba con escape de estas gramíneas, mientras que la parcela de la derecha, cuando en posemergencia temprana entre B3 y B5 de la soja aplicamos el S-metalaclor, prácticamente no había la presencia de esta maleza, y se puede ver claramente al fondo de esa parcela cómo está cortado con una línea la presencia de urocloa en el testigo que está atrás. Lo mismo lo podemos ver en esta otra experiencia que tenemos acá en las fotos de abajo, en ese caso es una mezcla de diclosulam más sulfentazone para la misma maleza, y donde se observan algunos escapes de esta maleza dentro de la parcela, mientras que en la de la derecha, que también entre B3 y B5 llegamos y hicimos la aplicación de ese metalaclor, vemos claramente que no está la presencia de la maleza adentro del lote. O sea, estos ejemplos son para mostrarle que podemos mejorar el efecto final del uso de herbicidas si intercalamos herbicidas durante el ciclo de cultivo, antes de la fecha de siembra, durante la fecha de siembra y en la post-emergencia. Vamos a la otra. La problemática de maleza resistente que ustedes tienen en Uruguay es esta que está acá listada. Prácticamente todas estas malezas, desde el Oleum, Conisas, o sea, Carnicera, Amaranthus, Rafanus y Equinocloa, tienen resistencia a glifosato. Algunas de ellas ya empezaron a mostrar resistencia a ALS. Yo me acuerdo ya desde 2 años atrás que era un comentario muy marcado de todos los técnicos de Uruguay, es que diclosulán ya no era una herramienta interesante para controlar Carnicera. Estaban en su momento trabajando con Texaro, y ese Texaro, la parte del hormonal de la Lauzifen, era el que jugaba el papel más importante. En caso del Oleum, tienen un problema en la zona este con resistencia a FOP y posiblemente resistencia a DIM. Y en Amaranthus tienen un problema de glifosato y, y inhibidores de la ALS. Lo que es importante resaltar acá es que ustedes están trabajando con una genética de Amaranthus palmaria y Amaranthus tuberculatus importada. Y esa genética en Estados Unidos ya mostró las uñas y responde a la presión de selección que el productor utilice. En el caso de Amaranthus tuberculatus, es resistente en Estados Unidos a glifo, a ALS, lo que ustedes están viendo en este momento en Uruguay, pero también es resistente a microtúbulos, en este caso son, por ejemplo, pendimetalino trifluralina, ácidos grasos de cadena larga, como son las cloracetanilinas, y ya hay reportes de problemas de resistencia metabólica en los PPO. Mientras que Palmeri, además de glifo y ALS, es resistente a fotosistema 2, es resistente a la parte metabólica, resistencia metabólica a los PPO, y hay una mención desde el año pasado en la zona sur de los Estados Unidos de resistencia 2,4-D. Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es que tienen que ser muy cuidadosos con estos amarantos, los amigos uruguayos, porque si no se hacen las cosas correctamente, si no se asocian herbicidas de distintos mecanismos de acción, si se utiliza un solo producto químico para tratar de solucionar el problema de estos amarantos, lo que vamos a hacer sin darnos cuenta es seleccionar biotipos resistentes que ya están dentro de estas poblaciones. Entonces, a diferencia de lo que pasó en la Argentina, que el Amaranthus palmeri llegó y hace muchos años atrás con semillas de alfalfa de Estados Unidos y la resistencia se generó en la Argentina, el problema de los Amaranthus palmeri y tuberculatus que tienen ustedes es semilla importada que viene con esta característica genética. Por lo tanto, tienen que ser muy cuidadosos en el uso de herramientas herbicidas, tratar de usar puentes verdes, tratar de usar mezclas de herbicidas para tratar de evitar la generación de nuevos
de nuevos resistencias, nuevos biotipos resistentes. Yo lo dejo acá, creo que va a seguir Julián ahora con toda la presentación de la experiencia que hemos estado trabajando con el uso de metribucil y metribucines en mezcla en nuestras zonas de producción. Muchas gracias. Bueno, Luis, igual seguís en línea, seguimos juntos. Sí. Bueno, me vuelvo a presentar, yo estoy con Luis Lanfranconi, que sé que lo conocen de varias idas a Uruguay. Estoy en la Universidad Católica de Córdoba y también me vinculo mucho a productores, a empresas de producción, asesoramos y hacemos siempre mucha experiencia de campo y principalmente hemos trabajado con herbicidas y en los últimos años algo con cultivos de cobertura. Yo lo que les voy a mostrar ahora es un poco de información y de lo que hemos trabajado en los últimos años con Metribucil. Y vamos a terminar con alguna reflexión de uso. ¿Bien? Esto que está acá era uno de los primeros ensayos, ya hace como 10, 12 años que trabajábamos en el cultivo de papa, que es un cultivo que utiliza bastante metribucil, no es en siembra directa, digamos, pero hemos hecho las primeras experiencias con metribucil en ese cultivo, y es algo de lo que les muestro primero acá. ¿Sí? Entonces, esto van a ser algunas experiencias de control químico, siempre con la premisa de que este control químico va junto a otras prácticas como mencionaba Luis hace un rato, complementarias e integradoras. ¿Sí? En este ensayo que le mostramos acá, era, por ejemplo, trabajábamos con metribucil en mezclas con flumioxazim, que es una mezcla interesante, y trabajábamos con dosis de 500 a 1 litro en el caso de metribucil, comparado contra metribucil solo, y evaluábamos en este trabajo cuatro malezas. ¿Sí? Teníamos capim, que ustedes la tienen, digamos, equinocloa, claramente metribucil no tenía eficacia, digamos, estas evaluaciones a los 30 días, y también habíamos tenido colorado, quinoas y nabos, ¿sí? Que son los rábanos, ustedes, los rafanos. ¿Sí? Claramente, digamos, ¿qué veíamos en este ensayo? Metribucil, una herramienta interesante, digamos, para controlar hoja ancha, colorado, quinoas, nabos, y un efecto complementario cuando uno lo mezclaba con flumioxazil, ¿sí? Esto era a los 30 días, y se veía también una clara respuesta a dosis, en la eficacia sobre las malezas, y también interesante que la combinación con flumioxazil complementaba para el caso de, en este ensayo, digamos, para el control de capim. Entonces, esta era la evaluación a los 30 días, a los 50 días veíamos que la eficacia de control, aunque se mantenía por valores de arriba del 80%, en el caso, por ejemplo, de colorado, ¿sí? Con metribucil a 1 litro, y también para los nabos un poquito más, siempre metribucil lo vemos que controla un poquito mejor brasicáceas que colorado cuando está solo, y se complementa particularmente sobre nabos y colorado cuando se mezcla con flumioxazil. A los 50 días, en este ensayo, digamos, los controles decaían un poco, aunque se mantenían por arriba de lo que uno esperaría para un producto comercial. Si uno compara estadísticamente lo que les mostraba recién, en realidad las diferencias de campo no se marcaban cuando uno hacía un análisis estadístico, pero sí se ordenaban claramente de izquierda a derecha por una respuesta a dosis, ¿sí? Todos diferentes estadísticamente del metolaclor. La mejor eficacia claramente era la combinación de las dos dosis más altas, 1000 centímetros cúbicos de metribucil en mezcla con 100 centímetros cúbicos de formulado, del formulado que tenemos en Argentina, que es el 48 de flumioxazim, ¿sí? Y hacia la derecha, claramente, digamos, cuando uno bajaba de 1 litro a medio litro, baja un poquito la eficacia, pero la diferencia no era estadísticamente significativa en este ensayo. Esto era para el caso de Amaranthus. Sí, esa diferencia se marcaba más para el caso de los nabos, ¿sí? Se notaba la complementariedad con flumioxazim, eso es algo que siempre observamos, tanto para nabos, y muy claro, digamos, cuando trabajamos con amarantáceas, aunque el metribucil a 1 litro, a los 50 días, se mostraba eficaz respecto, digamos, del otro tratamiento. Claramente era distinto a las dosis menores, tanto de metribucil como sus combinaciones con flumioxazil, ¿sí? Otro ensayo que hemos hecho, digamos, acá en la zona centro-sur de Córdoba, era comparaciones, en este caso era para Amaranthus, en el que comparábamos diferentes activos que tenemos comerciales en Argentina, y acá es la evaluación de distintos momentos, en este caso en el anterior eran distintas malezas,
Acá son distintos momentos, ¿sí? La barra azul es 7 días, 14, 30 y 60 días. Claramente a los 60 días todos se caen. Metribucil, que es esta barra que yo les marqué en rojo, ¿sí? Hasta los 14 días con esta densidad de malezas que era media alta, ¿sí? Uniéndolo un poco con lo que contó Luis, a los 30 días con esas densidades solo el producto se cae y a una dosis baja, lo cual era esperable. El otro producto que le quería contar, digamos, era Diflufenican, ¿sí? Este es un producto que entiendo que está disponible en Uruguay. Para Amaranthus, digamos, es algo que usamos bastante en Argentina y tiene una persistencia interesante para barbechos intermedios. Y las mezclas con Diflufenican y Metribucil las hemos tenido, digamos, bajo evaluación, con resultados interesantes, y pueden ser alternativas, digamos, por ahí, no PPO, para empezar a meter herramientas diferentes para poner diversidad en los sistemas de producción para el control de amarantáceas en este caso, ¿sí? También evaluábamos fluorocloridona, ¿sí? En este caso una dosis un poco alta, había sido muy interesante. Esto también se está usando en Argentina para el control de nabos, había que ver combinaciones con metribucil, prometrina. Esta barra que es la más consistente, ¿sí? Que muestra un dato también que está bastante lindo, es que esta era la mezcla, ¿sí? Este es un producto, un ready mix, esta es una marca comercial que quedó acá, Capaz MTZ, es una mezcla de sulfentrazone con metribucil. Fíjense la importancia, digamos, de la mezcla y la duración, ¿sí? Era el único tratamiento que llegaba bien hasta los 60 días. Este tratamiento en particular es una herramienta eficaz sobre Amaranthus palmeri, y es más, ahora estoy recordando, fue el primer producto, digamos, registrado para el control de Amaranthus palmeri en Argentina allá por el 2015-2016. ¿Sí? Acá veíamos otra evaluación de preemergentes para el cultivo de soja, ¿sí? Y acá comparábamos dosis de metribucil, 500 centímetros cúbicos, fíjense que hasta los 30 días, con un banco de malezas un poco más bajo en el caso de este ensayo, era suficiente, pero la eficacia caía considerablemente a los 60 días, cuando el metribucil estaba solo, y a una dosis de 500, ¿sí? Pero combinado con, por ejemplo, metolaclor, ¿sí? Duraba bastante más, aunque eran superados claramente, en este caso, digamos, por las mezclas de fomesafén con metolaclor, pero en este caso era un PPO, ¿sí? Acá estaban algunas imágenes, ¿sí? Esta era la mezcla de metribucil metolaclor. Lo que ven acá es la típica, digamos, parcela que generamos con la mochila, y a la izquierda se ven claramente, digamos, el banco de semillas sobre lo que trabajamos, ¿sí? Que son presiones medias, medias altas. Y acá lo que les quiero contar es que hasta los 30 días, digamos, metribucil combinado con metolaclor en este caso, digamos, era suficiente, aunque claramente a partir de los 45-60 días, tanto la dosis baja de la mezcla metribucil-metolaclor como la dosis alta de metribucil-metolaclor terminaban teniendo un corte de residualidad. Y esto es un poco lo que siempre terminamos observando a campo. Metribucil es interesante para el control de amarantáceas, pero su vida media, al no ser alta, ¿sí? En el campo, digamos, vemos que se corta, digamos, en los 25-30 días, y eso es interesante conocerlo para entender que es un producto que complementa, pero que tiene que ser usado en mezclas y podría ser utilizado con esa técnica de overlap que hace un rato Luis les comentaba. Justamente alineado con esto de overlap, este fue otro ensayo que habíamos hecho en la campaña 15-16, también en Amaranthus, y en este caso, ¿qué queríamos evaluar? Evaluamos un solo tratamiento, ¿sí? Con un momento A, ¿sí? Acá van a ver dos momentos, esto que ven en amarillo es un primer momento, y el B es un segundo momento, ¿sí? Separados alrededor de 25 o 30 días estaban separadas estas aplicaciones, y lo que queríamos ver era, por un lado, digamos, si el overlap de un segundo herbicida era significativo, ¿sí? Y por ahí, ¿cuál era el orden ideal para el overlap? Si iba primero el PPO y después, por ejemplo, metribucil y su mezcla, o si era mejor poner primero metribucil y su mezcla y después el PPO. Así que era un poco lo que queríamos evaluar en este ensayo. Acá les marqué, ¿sí? Por ejemplo, en este tratamiento poníamos primero una mezcla de metribucil con metolaclor, y después veníamos unos 20, 25 días más tarde, poníamos flumioxazin, era el tratamiento 5, y después en el T8 utilizábamos diflufenican al principio, y después veníamos con flumioxazin. Estos dos tratamientos, ¿sí? Metribucil metolaclor
al inicio de la campaña y un flumioxacin más cerca de la preemergencia de soja, o un diflufenicán y después un flumioxacin más cerca de la preemergencia de soja, son actualmente muy comunes, digamos, en los sistemas de producción de Argentina, ¿sí? Más abajo van a ver lo mismo, pero invertido, donde ponemos primero, por ejemplo, el flumioxacin y después el metribuzin, o el flumioxacin y después el diflufenicán, y cuando les muestre las barras van a ver que claramente tiene mucho más sentido siempre poner primero en la campaña el metribuzin y después el flumioxacin, o el diflufenicán y el flumioxacin, que la inversa. Y después podemos contar por ahí por qué. Acá están las barras, ¿sí?, de lo que les mostraba yo recién, están enumeradas, digamos, pero recién hablábamos del tratamiento 5 y tratamiento 8. Fíjense que este tratamiento, que era el único que estaba sin tener un overlap, claramente, digamos, se caía la eficacia a los 60 días. Ahora cualquiera de las combinaciones, ¿sí?, de metribuzin, diflufenicán y posterior un PPO, digamos, eran excelentes hasta los 90 días, al final se terminaban cayendo a los 120 días, algunas opciones, pero es esperable, digamos, que eso ocurra. Para ese momento ya el cultivo debería estar cerrado y el efecto de la competencia de las malezas va a ser nulo, aparte no van a haber emergencia. Es un poco lo que uno espera en el campo. Estas barras que se caen un poco más temprano son las combinaciones que eran inversas, poniendo primero el PPO y después, por ejemplo, el metribuzin. Esta es alguna experiencia más, ¿sí?, que habíamos hecho acá en la zona centro. Esto es del 2016, también con Amaranthus, donde evaluábamos diferentes mezclas. Yo lo que les quiero mostrar acá es en este caso, ahora les voy a mostrar una foto, fíjense las barras, digamos, cómo pasan de izquierda a derecha a complementarse claramente los controles. Acá, en estas barras, digamos, era una mezcla de flumioxacin con imacetapir, y a la derecha lo complementábamos, digamos, con metribuzin, en este caso a la dosis de 750 centímetros cúbicos del producto al 48%, y claramente, digamos, ese metribuzin complementaba al flumioxacin sobre el control en un banco de semillas de malezas alto, ¿sí? Recordemos, pongamos en contexto con lo que contó Luis hace un rato, digamos, de que los bancos de malezas altos, siempre los controles se caen más rápido que con malezas bajas. Nosotros los ensayos que hacemos siempre son justamente con condiciones que sean realmente desafiantes para los productos. Uno espera que en el caso del productor, en lotes, digamos, con varios años de agricultura, bien rotados, manejados, digamos, los niveles de los bancos de malezas son más bajos, con los cuales las eficacias de los herbicidas esperadas van a ser más altas. Puestas en ese contexto, digamos, este es el testigo, ¿sí?, de la densidad de malezas. Si uno, hemos hecho varios recuentos, digamos, este es un campo experimental que tenemos acá al sur de Córdoba, digamos, tenemos poblaciones arriba de los 700 a 800 plantas por metro cuadrado, eso consideramos como una población alta, y lo que les muestro acá es que, a pesar de tener este nivel de población, flumioxacime y macetapir, ¿sí?, esto evaluado a los 45 días, eso es un tiempo suficiente para pedirle a un preemergente, mostraba claramente cómo el metribuzin, que es la foto de la izquierda, complementaba el control de ese flumioxacin. Es decir, esto nos está mostrando otra vez más, digamos, que el metribuzin puede ser una herramienta no PPO que complementa y mejora la eficacia de los PPO, digamos, que son la base fundamental a veces del manejo de amarantas. Un dato más que les quería mostrar de algunos ensayos es el efecto de quemado, ¿sí? En este caso, les muestro sobre una maleza en particular que tenemos en la zona de Córdoba y hacia el norte del país, que es Gonfrena pulchella, pero Gonfrena pulchella es una amarantácea, con lo cual tiene sentido mostrárselo dentro de una reunión de amarantus. Digamos, acá lo que evaluábamos era el efecto de quemado de diferentes tratamientos, ¿sí?, con dos alturas, menores a 5 centímetros y mayor a 5 centímetros. Claramente la altura para un quemado tiene un efecto, digamos, disminuye la capacidad de quemado si las malezas son más grandes, ¿sí?, por una cuestión de tamaño y puntos de crecimiento. Pero lo que les quiero mostrar acá, que es donde participa el metribuzin, que es esta barra, ¿sí?, observábamos, al igual que otras opciones, aunque otras por ahí no eran tan buenas, el nivel de quemado, digamos, de metribuzin esperado, ¿sí? Metribuzin, dentro de las triacinas que hemos evaluado, que conocemos, es de las que mejor efecto quemante tienen, y eso puede ser utilizado, puede ser una ventaja en algunas situaciones, y es un poco lo que les quería contar acá, el efecto de quemado que tiene metribuzin.
Esto es Amaranthus palmeri, este es el sur de Córdoba, tomando en referencia esto que les contábamos, digamos, del efecto de quemado de metribucil. Ese efecto de quemado puede ser aprovechado si se combina con tamaños de malezas pequeños, ¿sí? Por eso yo acá les pongo, digamos, este tamaño, este es un Amaranthus palmeri, que en mi experiencia no tiene más de 10 días de emergido, ¿sí? Eso debe tener unos 2 a 3 centímetros de diámetro, 3 centímetros de altura. Esa altura es adecuada, ¿sí?, para poder explotar alguna situación en la que participe metribucil y aprovechar ese efecto de quemado. Ahora en la foto de la derecha, les muestro un mismo Amaranthus palmeri en el mismo lote. Ese Amaranthus ya tiene más de 10 centímetros, ya tiene varios puntos de crecimiento. Ahí no es eficaz, ahí no podemos esperar una respuesta de quemado de metribucil. Pero en la condición de la izquierda, que a veces pasa, operativamente uno revisa un campo, llega a un campo, se baja de la camioneta, ve algunas malezas nacidas, pero todo el pulso de nacimiento está por delante. Bueno, el metribucil tiene un efecto de quemado y puede ser interesante tenerlo en cuenta para esas situaciones, alineado con el tamaño de las malezas, como les contábamos recién. Particularmente, esto yo lo tomé de, fíjense la fecha, esto es del 2013, una recomendación de la Universidad de Purdue, que habíamos tomado en Córdoba y que no encontré ahora imágenes, digamos, para mostrarles, pero es algo que usamos usualmente para condiciones ya pasadas de tamaño, como la derecha que les mostraba yo recién, que era un tamaño inadecuado. La combinación del metribucil con paraquat es utilizada como una última herramienta casi previa al doble golpe, explotando, digamos, la sinergia de esos dos fotosistemas, ¿sí? Se complementan muy bien y el efecto de quemado es mucho mejor que si uno pone paraquat solo cuando lo complementa con metribucil, y es algo conocido, ¿sí? Hay información en el mundo, y esta era una recomendación particularmente de la universidad, que después tomamos y lo utilizamos en varios campos, de paraquat en mezclas con metribucil. Es más, creo que hay un producto que hoy es Ready Mix en Estados Unidos, digamos, para situaciones de que necesiten hacer un burndown, ¿sí? Hasta ahí era un poco la experiencia, y se las resumo después en un slide. Algo que es interesante, que les queremos contar, algún trabajo que hemos hecho en un trabajo de tesina, digamos, en la Universidad Católica, que trabajamos con metribucil, en el uso como preemergente del cultivo de soja, es muy importante tener en cuenta la calidad de la semilla con la que uno está trabajando, ¿sí? La selectividad del metribucil está asociada justamente a que la semilla sea sana, tenga buen pH, tenga buen vigor, tenga buenas reservas, que es por donde pasa la capacidad de la soja de degradar rápidamente el metribucil. Lo que comparábamos acá y lo que les mostramos son dos tamaños de semilla, ¿sí? Semilla grande y semilla chica. Semilla chica es por debajo, digamos, de los 120, 130 gramos de los pesos de 1000, semilla grande por arriba de 145, y con tres dosis de metribucil, una dosis alta, una dosis media y una dosis baja. Ahora, ¿qué veíamos? Claramente lo que se evalúa acá es el porcentaje de daño, ¿sí? ¿Qué vemos? Que con semilla grande uno puede mirar rápidamente este gráfico, el nivel de daño siempre es menor, claramente hay un efecto de dosis, ¿sí? Pero con la dosis media, que está alrededor de los 750 centímetros cúbicos, era en este caso puesto en preemergencia, con riego, condiciones conducentes a la fitotoxicidad, la semilla tiene una importancia significativa, ¿sí?, en el daño que uno podría observar con metribucil. Así que esto es una experiencia que nosotros la transmitíamos a los productores y después la pudimos comprobar en un trabajo, digamos, ya con repeticiones, bandejas, y creemos que es importante como decisión agronómica si uno piensa en incorporar metribucil en su estrategia de preemergentes, digamos, tener en cuenta la calidad de semilla. Entonces, para resumirles un poquito la experiencia que hemos tenido en estos años, digamos, con el caso de metribucil, ¿sí? Creemos que esto es importante. Metribucil agrega un mecanismo de acción no PPO al manejo de preemergentes en lotes con problemas de Amaranthus, con lo cual eso es diversidad, ¿sí? Diversidad de mecanismos de acción. ¿Sí? No puede estar mi estrategia solamente basada en el uso de PPO. Metribucil agrega mucho, ¿sí? Metribucil tiene un valor agregado, si además hay brasicáceas en el banco de semillas, como vimos recién, Rafanus
es una maleza que está tomando importancia en Córdoba, ya es importante, digamos, en la zona sur del país, y entiendo por la información que he leído de Uruguay, digamos, que también está entre las malezas más importantes, con lo cual ahí Metribucil tiene algo para aportar. Algo que también está, que hay que conocer, ¿sí? Hay que conocer, no es ni una ventaja ni una desventaja, sino que hay que tenerlo en cuenta, que tiene una duración media a corta, ¿sí? Su vida media es media a corta, entonces su uso debe ser complementario a otras estrategias. Como recién decíamos, el uso en overlap, ¿sí? En overlap de un PPO posterior puede ser algo interesante a tener en cuenta cuando hay lotes, digamos, que necesiten una estrategia de herbicidas agresiva, ¿sí? De las triazinas comúnmente usadas, es la que tiene el mayor efecto de quemado, combinado con paraquat, tiene una sinergia muy interesante para los tratamientos de burn down, como recién les mostramos. Y para reforzar lo último, la importancia de la calidad de semilla, cuando uno trabaja con Metribucil, sobre todo si me acerco con dosis altas a la preemergencia, la calidad de semilla tiene que ser muy buena, porque si no le va a costar un poco degradar ese herbicida y se va a perder selectividad. Así que este es un poco el resumen de la selectividad. Y lo último que les muestro, déjenme que les muestre esta última reflexión, esto no es nuestro, esto es de los australianos, pero nos parece interesante mostrárselo porque muestra un poco cómo los herbicidas tienen que combinarse con otras estrategias para tener éxito en el manejo de las malezas, ¿sí? En este caso es trigo, ¿sí? Para ryegrass, que es una situación bastante común en Uruguay, y qué nos mostraba, digamos, este trabajo, la barra, cuanto más alta es, hay más ryegrass a la cosecha de trigo, ¿sí? Algo que no es deseado, con lo cual, lo que uno va viendo es que cuando uno va sumando estrategias, digamos, va disminuyendo la cantidad de escapes de ryegrass al final del cultivo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Esto es trigo sin herbicida, claramente hay un escape muy fuerte de ryegrass. Cuando uno agrega un herbicida, no es suficiente, pero sí baja, digamos, la cantidad de ryegrass al final del cultivo. Cuando uno, en este caso, cambiaba trigo por cebada, la cebada es más competitiva frente al ryegrass, esto es lo que nos cuentan los australianos. Ellos están trabajando con diferentes variedades, con diferentes cultivares, digamos, de cebada. Tienen cebadas que son más competitivas, digamos, respecto de ryegrass, así que eso es una práctica agronómica interesante. Uno cambia la genética, cambia el cultivo y después cambia la genética, y fíjense cómo va bajando la cantidad de ryegrass al final. Esto nosotros lo observamos en Argentina con centenos, ¿sí? Hemos hecho un trabajo de centeno, comparando dentro de la misma especie diferentes variedades, y claramente el peso, digamos, de la variedad, cuando es competitiva o tiene características alelopáticas, es muy clara. En este caso, era cebada competitiva para el caso de ryegrass, sumado a un herbicida estándar, posiblemente en este caso la trifluralina, y después cuando este herbicida estándar lo cambian por uno premium, piroxasulfone, entiendo que todavía no está registrado en Uruguay, pero es un herbicida, digamos, más eficaz, más nuevo, claramente se reduce aún más la cantidad de ryegrass al final, y después con una técnica que utilizan ellos, digamos que es la dirección de siembra para reducir la radiación que llega al entresurco, y así reducen la cantidad de ryegrass que nace, y el trigo o la cebada crece más rápido, entonces digamos eso explica un poco por qué hay menos ryegrass al final. Lo que les queremos mostrar esto es que la combinación de estrategias, tanto de elección de cultivo, como elección de la variedad, como elección del herbicida, como dirección de siembra, que es una práctica agronómica, todo combinado, digamos, es integración de conocimiento y disminuye finalmente la cantidad de ryegrass, que es un poco lo que queremos, porque sabemos que ryegrass impacta sobre el rendimiento. Así que un poco la reflexión es más cultivo, menos maleza. Luis, te voy a pasar acá la parte de Argentina, que era un poco terminar de contarles dónde estábamos parados hoy. Sí, me había pedido Ignacio que por favor comentara esto, porque es una buena campana que suena antes de cruzar el río, y realmente, como le decíamos anteriormente, Argentina todos los años estamos registrando nuevos biotipos resistentes a herbicidas, y esta es la curva actualizada de lo que venimos todos los años evaluando. Como
pueden ver, aparecen últimamente un montón de biotipos resistentes a ALS, lo que están en rojo. Está la problemática de quinocloa, ya resistente a ALS y resistente a glifosato. Todavía no tenemos resistencia a quinocloa, a graminicidas. La una que se ha mencionado en el año 2020, la eucine índica, que teníamos la eucine índica resistente al glifosato y hoy aparece resistente a FOP, o sea, lamentablemente se está arruinando una herbicida muy interesante para terminar de complementar la limpieza de los lotes en post-emergencia selectiva arriba de los cultivos de soja o girasol. Por lo tanto, está claro que si lo único que vamos a utilizar son herramientas herbicidas para controlar las problemáticas de maleza, estamos haciendo una presión de selección muy grande y lo que estamos logrando son nuevos individuos con resistente a la propuesta que le estamos haciendo de herbicida. Otra de las situaciones que también empezó a marcar diferencia en Argentina, en amaranto, fue la presencia de amaranto resistente hormonales. Estos amarantos resistentes hormonales aparecen en el escenario antes que estuvieran disponibles los cultivares de soja resistentes a 2,4-D dentro de la tecnología Enlist. O sea, se había hecho un esfuerzo inmenso por parte de las compañías para tratar de tener una tecnología que permitiera, a lo mejor en forma selectiva, solucionar problemas de amarantos en post-emergencia del cultivo, y la verdad que esto fue una sorpresa porque no estaba ni la tecnología que en ese momento conducía Monsanto con Xtend, ni todavía estaba lista la tecnología de soja de Corteva con la salcolina, y ya teníamos amarantus dando vuelta con resistencia a hormonales, a 2,4-D dicamba, y resistencia múltiple entre glifosato y hormonales. Así que está la clara que si para hoja ancha estamos pensando seriamente en los reguladores de crecimiento, último año empiezan a pintarse los biotipos de colores verdes que nos están mostrando que si sacamos algunos productos del mercado e insistimos con los que están funcionando, rápidamente esa presión de selección hace que aparezcan los biotipos resistentes. Así que este es el cuadro de situación. Cuando hablamos de la situación en la Argentina con respecto a malezas, allá está totalmente declarada la resistencia a rama negra ALS, principalmente diclosulán. Es algo que empezó en la zona de Rosario, norte de Buenos Aires. Ya prácticamente es el comentario que tenemos en todos los técnicos que están relacionados con la actividad de campo, que diclosulán ya no es más lo mismo de lo que era hace unos años atrás. Necesitamos pensarlos en mezclas. Tampoco, por supuesto, va a solucionar el problema de yuyo colorado resistente a ALS. Y está bajo estudio, en la Universidad de Rosario estuvieron trabajando junto con la HRAC de Argentina. Hay una evaluación de 50 poblaciones de amarantos y ya empiezan a observarse poblaciones de amaranto con resistencia a PPO, sobre todo de las aplicaciones post-emergencia. O sea, esta resistencia metabólica que hace muchos años atrás se hablaba en Bolivia, y se está contando en Estados Unidos con los amarantos en Estados Unidos, bueno, ya está entre nosotros y tiene que ver con el abuso en el uso de este mecanismo de acción para controlar yuyo colorado. De hecho, es un excelente mecanismo de acción para controlar yuyo colorado, pero por eso decimos, no podemos dejarlo solo, tienen que ir acompañado, tienen que ir acompañado en el barbecho corto con otro mecanismo de acción. Y si los lotes son importantes con la presencia de estas malezas, deben aparecer también con otro mecanismo de acción la aplicación solapada en post-emergencia. Con respecto a los herbicidas, estamos trabajando con dobles mezclas y triples mezclas. Muchas compañías están evaluando la posibilidad de las triples mezclas, porque ya ante situaciones de lotes donde tenemos más de dos malezas, tres malezas resistentes, ya no, con dos herbicidas no alcanzan. Entonces las compañías están tratando de acomodar a través de las mezclas la aplicación en una oportunidad para controlar más de dos malezas resistentes. Otra de las cosas que estamos viendo es la aparición por parte de Corteva también
de mezclas con hormonales, que son bastante promisorios, estas mezclas pensando en el control de carnicera de ustedes, rama negra nuestra. Y después, con respecto a manejo, son cada vez más las hectáreas que se encuentran con cultivos de cobertura. Estamos tratando de copiar lo que tiene Uruguay de los puentes verdes. En la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia, a través de buenas prácticas agrícolas, promueve la siembra de cultivos de cobertura, lo premia a los productores, y prácticamente estamos en igual cantidad de hectáreas, gramíneas y leguminosas, siendo dentro de las gramíneas el centeno uno de los más importantes, y dentro de la leguminosa, vicia. También en los lotes que tenemos problemas serios de yuyo colorado, la distancia entre líneas ya los productores empiezan a achicarla, hay muchas siembras de 35 centímetros en la Argentina, tratando de cubrir la distancia, el espacio entre surcos lo más rápido posible para colaborar en el control de yuyo colorado con el efecto del cultivo. Y por último, decirle lo que tratamos de resumir en toda la charla. O sea, las malezas son sumamente importantes, hoy representan uno de los costos más importantes que tiene el sector, la parte de la sanidad, se han multiplicado por 3 los costos de herbicidas en la Argentina y por 4 en algunos lotes, entonces lo que decimos es que estamos obligados a repensar el sistema y estamos bajo una idea de cambio de tecnología. Ese paradigma es que hoy estamos mucho más abocados a una tecnología de proceso que a una tecnología de producto. Pásame la diapositiva, Julián. Y esto lo tratamos de ejemplificar con esto. Este es como si fuese un tren donde yo voy colgando los vagones. Cada vagón me representa una actividad que yo tengo que poner para armar este programa y esta planificación de control de malezas. O sea, si amerita, necesitamos labor mecánica en nuestra zona, con sorgo de Alepo es sumamente importante, la importancia que tienen los puentes verdes de ustedes, los cultivos de cobertura nuestra, la importancia que tiene toda la parte agronómica de manejo que veíamos recién, hasta que los australianos nos están diciendo que puede la distancia, la orientación de la siembra también impacta en el desarrollo de la maleza, o sea, la calidad de semilla, la distancia entre líneas, la densidad de plantación, la selección de una variedad que sea realmente altamente competitiva, o sea, todo lo que hace fertilización, todo lo que hace al manejo agronómico, hoy juega un papel importante, y el programa de herbicidas que podemos armar como para llevar adelante el control de las malezas dentro del cultivo. Eso es todo, estamos dispuestos a las preguntas, sé que había algunas preguntas dando vuelta, así que bueno, estamos a su disposición. Bueno, Luis, Julián, muchísimas gracias por la presentación, muy clara, de mucha utilidad. Antes de pasar al área de consultas, nosotros hemos preparado 4 situaciones para tratar de abarcar toda la cantidad de consultas que tenemos. Antes de pasar a ese plano, lo voy a presentar a Ignacio Achar, ingeniero agrónomo, responsable de ventas para Bayer Uruguay, que va a dar una breve reseña de lo que es el producto Sencor, y luego de ello inmediatamente entramos en el área de consultas y volvemos con ustedes, Julián y Luis. Así que damos paso ahora a Ignacio. Muy bien, les pido un segundito. Y ahí estamos. Bueno, antes que nada, sumarme a los agradecimientos que ya se hicieron a La Barraca para arrancar por la organización del evento y a Luis y a Julián que bueno, que nos vienen acompañando hace años ya, antes con recorridas presenciales, cuando empezamos a ver los primeros casos de Amaranthus resistente y desde esos primeros años nos viene acompañando en recorridas y en ayudarnos con el posicionamiento de Sencor. Yo
Yo lo que quiero hacer es refrescar un poquito simplemente algunos temas del producto y después ya pasamos a las consultas, a los casos que veníamos viendo. Como ya vimos, el Metribucin es una herramienta muy interesante para incorporar como uno de los puntos en el manejo de las resistencias, de malezas difíciles. Recordarles simplemente que Sencor es un Metribucin concentrado 480 gramos por litro, una suspensión concentrada, es una formulación muy muy estable que lo hemos visto a lo largo de muchos años. Acá, como mostraba Luis, en su momento se usaba mucho para papa, y acá podemos ver cómo es un producto que en realidad actúa mucho por raíz y por hoja, las hojitas que va encontrando y está entrando en contacto, va entrando, que fue lo que vimos del efecto de quemado del producto, y después va a formar una película sobre la superficie del suelo, y en la medida que las raicillas, las radículas se vayan encontrando con la lámina de producto, también van a ser controladas, y claro que después con sucesivas lluvias el producto se mueve más hacia abajo en el suelo. Es un producto súper seguro, que nosotros lo hemos visto acá en Uruguay en papa, en soja, pero que se usa a lo largo del mundo en un montón de cultivos, los que nos da una versatilidad interesante para usarlo, tanto en solo como se vio en presiones más moderadas, como en mezclas cuando nos vamos a presiones más complejas o previendo un manejo, un cuidado antirresistencias. Además les quería contar que en Uruguay por primera vez, en la empresa y por lo que hemos visto dentro de muchas empresas, están haciendo ensayos de carryover locales. Permanentemente estamos recibiendo consultas de qué es lo que pasa con los cultivos de invierno posteriores, después que aplicamos un cierto herbicida, y cada vez estamos más atentos a eso. Entonces, el verano pasado nosotros empezamos con una serie de ensayos en las que se aplicaron muchos herbicidas que se usan tanto en cultivo de soja como de maíz en los cultivos de verano, se cosecharon y se sembraron distintos cultivos de invierno para ver cuál era el efecto de esos herbicidas sobre los mismos. Sembramos trébol, colza, lotus, gramíneas, se dejaron también testigos sin aplicar para poder tener información local y que ustedes tengan una recomendación más certera de la línea de los productos de Bayer, tanto para soja como para maíz. Y ni que hablar que es un seguimiento que se le hace a todo el cultivo de invierno que se siembra en esa parcela donde hubo un herbicida de verano específico. Se mide implantación, materia seca, hacemos lectura de fitotoxicidad visual y ni que hablar que lo llevamos a rendimiento. Y eso es algo que ahora estamos por cosechar los primeros rendimientos y después lo vamos a repetir durante otro año más para que la información sea sólida. Acá lo que les muestro es una foto de la localidad donde están sembradas los distintos cultivos que le mencioné, colza, tréboles, gramíneas, sobre las distintas aplicaciones de herbicidas de verano. En cuanto a las recomendaciones de Sencor, nosotros lo que recomendamos, como yo les decía, es una suspensión concentrada muy estable, pero igualmente, si lo van a mezclar con otros productos, no usar menos de 60 litros de caldo por hectárea, y a su vez siempre hacer una mezcla previa para probar la compatibilidad de las formulaciones específicas que se estén usando. En caso de usar glifos, siempre lo recomendamos con glifosatos premium. Y bueno, recordarles, siempre está la consulta ahí sobre el momento de la siembra, de sembré y aplico, sembré y no aplico. Recordar que el Sencor lo aplicamos en preemergencia del cultivo, es una selectividad posicional, tenemos que buscar que la semilla no esté en contacto con el herbicida. En algunos casos se opta, por ejemplo, por hacer la siembra y después hacer la aplicación para dejar el surco de siembra cubierto también con el herbicida, es una alternativa, pero recuerden eso. Tenemos que tratar que la semilla y el herbicida no estén en contacto. Me imagino por eso también venían los comentarios de Julián de que tener una semilla con buena germinación son cosas que nos ayudan a que nazca antes y evitar ese contacto herbicida-semilla. Como conclusiones, es un producto que tiene un excelente espectro de control de malezas. Vemos que en hojas anchas es muy bueno para amaranthus, es muy bueno para coniza. Busquemos la complementariedad con otros principios activos y creo que en eso Luis y Julián fueron más que claros en las alternativas que podemos manejar. Hagámoslo también para manejar las resistencias, trabajemos pensando en el futuro y no solo en el día de hoy, y busquemos la mejor alternativa para los barbechos que tenemos ahora que se nos vienen. Al igual que lo que decía Julián, vemos que es un producto con un efecto de quemado complementario que es interesante, que lo podemos aprovechar,
y bueno, tiene una calidad muy buena y es reconocida en el mercado. Ahora, como decía Marcos, estuvimos evaluando, estuvimos consultando a distintos técnicos y productores referentes a ver cuáles eran las principales situaciones o si tenían algunas dudas, como para ir tirando algunas preguntas de inicio, y relevamos algunos casos que le vamos a presentar ahora, así que para que Luis lo pueda contestar, le doy el pase a Marcos para el primer caso. Bien. El primer caso que juntamos la información, a ver, me sacaste la... Dejaste de compartir, Nacho, y me sacaste la consulta. Bien, perfecto, ahora sí. En una chacra en la que voy a hacer soja de primera, con historia, pero sin nacimientos al día de hoy, en los últimos años se viene aplicando Sencor y Sulfentrazón. Este año me gustaría cambiar de modo de acción y no estoy seguro de las ventajas, desventajas de la mezcla Sencor Flumio o Sencor más Dual. La idea es aplicarla más cerca de la siembra posible y luego iría a cultivo de invierno. ¿Cuál sería la recomendación? Creo que la última parte, en la aplicar y ver el tema de cultivo de invierno, viene por el lado de los carry, a lo que le voy a sumar también a esta consulta el efecto año y las previsiones que tenemos para esta zafra. Lo dejo para ustedes, Luis y Julián. Complementame después, Julián, si queda algo en el tintero. Dale. Si yo pienso Sencor Sulfentrazone o Sencor Flumi, no estoy cambiando mecanismo de acción. O sea, estoy usando un fotosistema 2 y un PPO en los dos años. Es muy difícil cuando yo voy a soja y tengo un problema de amaranto palmeri poder dejar de utilizar la familia de los PPO. O sea, sulfrentazone o flumioxazine. Por eso insistimos nosotros en complementarlos con otros mecanismos de acción solapándolo. O sea, o antes, en el caso de ibuprofenicán, o posterior, en el caso de dual. Porque si la presencia de amaranto palmeri es importante, la mezcla Sencor-S-metalaclor no me va a dar posiblemente la residualidad que necesito para cubrir hasta que la soja termine de cerrar el surco. Sí puedo pensar en ese S-metalaclor posicionado post-emergencia temprano. Otra de las cosas importantes es no abusar con la dosis de Sencor, porque por más que yo aumente mucho la dosis, no estoy aumentando mucha residualidad en el lote. Es preferible mezclar y no aumentar dosis. Y mezclando y no aumentando dosis, tengo muchísimo menos problema para lo que puede ser carryover de los cultivos de invierno. O sea, yo no creo que tengamos problemas de carryover con un metribucín puesto en el mes de noviembre o un flumioxazine o un sulfrentazone puesto en el mes de noviembre. Sulfrentazone es el que tiene la vida media mucho más grande, casi 200 días, pero para un año de precipitaciones, digamos, normales o con algo menos, no creo que pueda quedar con residuo para impactar, por ejemplo, en una colza sembrada en el mes de mayo. Julián. Mi primera sensación es lo que dijiste vos, ¿no? Si el objetivo es cambiar el mecanismo de acción, no está cambiando el mecanismo de acción. Y lo que hacemos en Argentina, digamos, con situaciones de palmeri que realmente son complejas, es, si lo permite, sé que en Uruguay no es tan simple por un tema ambiental, pasar a cultivo de maíz, donde hay otras alternativas y donde permite realmente salir de los mecanismos de acción que usamos en soja. Ahora, si el ambiente desde donde viene la consulta, realmente no hay posibilidad de cambiar a el cultivo de soja y va a soja, no hay cambio y lo primero sería empezar quizás con el difluvenicán y después venir a un flumioxazine, ahí están poniendo un mecanismo de acción, o empezar con ese Sencorex más dual, ¿sí? que preguntan,
y después hacer el overlap del flumioxazin en preemergencia del cultivo de soja, que es distinto por ahí a lo que está ahí en la propuesta. Yo me lo imagino de esa manera. Pero la realidad es que es muy difícil salir, no hay tantos mecanismos, digamos, en soja como para poder rotar. Un agregado más. Sí. Yo sé que ustedes tienen el tema de Puente Verde. Si yo tengo una historia importante de AMPA y tengo Puente Verde, muy posiblemente sería conveniente sacar el Puente Verde un tiempo antes para darme lugar a mí a tener ese barbecho corto, claro, unos 20, 25 días antes de la fecha de siembra. Entonces, yo saco el Puente Verde y 20 días antes de la fecha de siembra puedo estar poniendo ese diflufenicán o ese metribucil metalaclor, que me va a dar una ayuda fantástica a empezar a atajar el banco de semilla que germina. Entonces, si yo quiero hacer como si fuese cosecha de trigo y siembra de soja, como si fuese un doble cultivo con el Puente Verde, me quedo muy restringido porque estoy sacando el Puente Verde y a los pocos días estoy sembrando. O sea, lo único que me queda ahí es una ventana para poner el preemergente. Y a veces el preemergente, si el problema es de Maranthus palmeri en el lote, no alcanza. Y lo hemos visto en Uruguay en la recorrida que hemos hecho, porque uno sigue viendo escapes. Entonces, si vemos escape, quiere decir que ese preemergente no me está alcanzando. Deberíamos pensar en cortar ese Puente Verde 20, 25 días antes de la fecha de siembra. Otra cosa, Luis, si no hacen eso, si no tienen posibilidad de cortarlo, el Sencor, acá en Argentina decimos Sencorex, el Sencor con dual, puesto en la preemergencia del cultivo de soja, ahí sí están cambiando, digamos, están sacando el PPO, repiten el metribucil, pero podrían pensar, digamos, después, por ejemplo, con un repaso con un fomesafén en post. Esa estrategia sería algo diferente a lo que estaban haciendo. Pero otra vez damos vueltas sobre lo mismo. Lo que tiene que quedar claro es que no hay tantos mecanismos de acción en soja, y si es posible, lo que hay que hacer es cambiar el cultivo. Bárbaro, Luis y Julián. Nacho, vamos con otra situación. Sí, bueno, esta otra consulta que nos llegó es que, bueno, en un lote bajo siembra directa hay una situación con emergencias de Amaranthus. ¿Cuál sería la recomendación para una siembra próxima, tanto de pre como de post emergentes, y una para dentro de 15 días? Y también viene la consulta por el lado de que el reseteo hoy lo estamos haciendo mucho con desecantes acá en Uruguay, pensando en que somos bastante respetuosos de los tiempos de aplicación entre un hormonal y la siembra de soja. Y esto se ve amenazado porque, bueno, se está pensando en algunas restricciones para el tema paraquat gramoxone. ¿Qué herramientas habría para sustituirlos? Acá lo tiro sobre la mesa porque es la primera que viene a la mente. Una alternativa sería el glufosinato. Pero bueno, los dejo a ustedes que sigan y que nos tienen sus ideas. Una consulta que va referida a esta mezcla. Hablaba, que estaba acá en el chat, de la compatibilidad de estos desecantes con los preemergentes, así que ya lo tiro acá adentro porque puede ser parte de la respuesta. Bueno, hicimos un comentario, hizo Julián un comentario de alternativa que estamos manejando para el quemado, que es paraquat en mezcla con metribucil. O sea, si yo estoy cerca de la siembra, la toma de decisión del quemado y siembra tiene que ver con la cantidad de verde que yo tenga. O sea, si la superficie verde es superior al 30%, tengo que esperar, o ese 30% es un manchón verde. Si yo tengo un manchón verde, el producto que quiero acompañar en el quemante para que quede como residual va a ser interceptado por este manchón verde y no va a llegar al suelo. Por lo tanto, voy a perder eficacia del acompañante de lo que puede ser paraquat. El hecho de mezclar paraquat y glufosinato es interesante cuando yo estoy varios días antes de la fecha de siembra, porque estoy dejando un residual que me va a cubrir los nuevos nacimientos hasta que yo pueda llegar a poner un preemergente sin nacimientos de yuyo colorado. O sea, lo peor que yo puedo hacer con yuyo colorado, sobre todo palmeri, por la tasa de crecimiento que tiene, es posicionar un preemergente con yuyos colorados que estén vivos.
porque realmente los escapes están cantados en una situación como esa. Tenemos mucha experiencia hecha en la Argentina con glufosinato de amonio. Tenemos visto que hay un sinergismo interesante entre glufosinato de amonio y fotosistema 2. Hemos visto también que se puede mezclar glufosinato con 2,4-D para posicionarlo para un quemado antes de la siembra, pensando justamente en agregar ese fotosistema 2 para que esto se haga 10-15 días antes de la fecha de siembra para que no me queden problemas del regulador de crecimiento en el suelo en el momento de nacimiento de la soja. O sea que creo que el paraquat debe tener una vida media, una vida comercial bastante acotada, porque ya Europa lo ha prohibido totalmente en todo lo que sea comercialización. Hay una prohibición en Brasil ahora a partir de julio del año, de este año, así que yo creería que siempre estuvo señalado porque es uno de los pocos herbicidas que sigue quedando con clase toxicológica 2, entonces me parece que va a ser una molécula que vamos a tener que pensar en sustituirla. Glufosinato puede ser una alternativa, hay otras, se las dejo ahí a Julián, a lo mejor con saclofenacil, si lo tienen ustedes. Yo acá estaba releyendo la pregunta, porque son dos situaciones, ¿no? Una con emergencia y la otra que va a ser en 15 días. La recomendación nuestra siempre es caracterizar esa emergencia, ¿sí? Si la emergencia realmente es baja, es una condición, y si la emergencia es alta, ¿sí? Uno debe asegurar borrar esa emergencia y después poner el preemergente, como decía Luis, ¿sí? El reseteo, digamos, con paraquat o metribucil, asumiendo que hay una prohibición de paraquat, el glufosinato va bien, y nosotros normalmente usamos o glifo carfentrazone 2,4-D, ¿sí? O glifo saflufenacil 2,4-D. El saflufenacil normalmente lo vemos un poco más activo, no hay diferencias, digamos, cuando uno llega oportunamente con el tamaño de las malezas, como les mostramos hace un rato esa imagen de Palmeri, la de la izquierda correcta, no va a haber diferencias entre esos dos secantes, ¿sí? Pero sí, si uno llega un poco más tarde, ese saflufenacil es un poco más activo. El glufosinato en mezcla con 2,4-D es sumamente activo, digamos, para un reseteo de lote, normalmente lo usamos ya con tamaños un poco más demandantes. Pero la situación general de uno va a recorrer un lote, hoy, 21 del 10, ¿sí? Me voy a recorrer el lote, hay una emergencia, sé que voy a sembrar en 15 días, lo normal es glifo carfentrazone 2,4-D y pongo el preemergente siempre y cuando el nivel de cobertura verde del lote esté por debajo del 20-15%. ¿Sí? Si está por arriba de esos valores, recomendamos secarlo, ¿sí? Y después poner el preemergente sin cobertura verde, porque si no nos va a faltar activo después para que trabaje correctamente. Eso es un concepto importante para reflejarlo. Bárbaro, impecable. Muchas gracias. Vamos a la tercera situación. Dice, ¿cuáles serían las recomendaciones en situaciones en las que queremos sembrar sobre mucho rastrojo? ¿Siembra de segunda o de primera como cobertura? Pero coberturas roladas también en este caso. Hablaron hoy también en la presentación de centeno y vicias. Hay situaciones de centeno solo y centeno más vicias rolado. No con una presencia, con una sospecha, no con una presencia real todavía, pero sospecha de historias en los lotes linderos. Entonces ahí, pensando en los rastrojos y en los carry que se hablaron hoy, también hay dudas en este sentido. Y acá dice, ¿qué variaría de esa recomendación en una chacra con historia de amaranto frente a otro que no la tiene? Pero si se observan problemas de esta maleza en los lotes linderos. Bueno, eso era lo que estaba explicando anteriormente. Empiezo por la última. Si no tengo en la chacra y lo tengo en los lotes del lado, lo mejor que puedo hacer es no tenerlo y pensar en usar preemergentes para evitar que, si por pájaro, por una trilladora que
en la cola giró sobre el alambrado mío y me puede haber tirado semilla, no tener presencia del amaranthus adentro del lote. O sea, si ya están en la zona, si ya lo tengo en la chacra del lado, es un tema de tiempo para que lo tenga en mi chacra. Lo mejor que puedo hacer es prevenirlo. La forma de prevenirlo es un preemergente que evite, si hay muy poca presencia de amaranthus y nace, se muera. O sea, es importantísimo eso. No porque no lo tenga, trato de ahorrarme el preemergente. Yo creo que lo mejor que puede pasar es nunca tenerlo. Y para eso son los preemergentes, para evitar que realmente empiece a colonizar una maleza el lote. Como había dicho vos alguna vez cuando viniste a Uruguay, Luis, creo que ante la duda, en esos casos, no debe haber duda. No, por supuesto, justamente. Menos para lo que significa amaranthus palmeri o amaranthus tuberculatus. O sea, lo mejor que puedo hacer es no tenerlo en el lote. Si eso significa hacer una inversión, porque son inversiones, el uso de preemergente es la mejor inversión que voy a hacer. Porque en el momento que estén en el lote, es cuestión de tomarse unos mates con los amigos que tengan el amaranthus en el lote para que le cuenten lo que están pasando. Entonces, yo creo que justamente hay que evitarlo. Con respecto a la situación de mucho rastrojo, y ahí lo voy a dejar después a Julián, que estuvo haciendo unas revisiones muy interesantes para una tesina que acaba de presentar. El tema de rastrojos va a depender de volumen de rastrojo presente, tipo de rastrojo presente, o sea, si es de gramíneas o si es de hoja ancha, va a estar asociado eso al contenido de lignina, porque es donde se van a quedar adheridos los herbicidas. El tipo de formulado, el herbicida y el tipo de formulado del herbicida, normalmente los herbicidas que son concentrados emulsionables, que aparecen con la E o con la CE, que tienen bases cetonas, toluenos, son de pegarse mucho más en los rastrojos que en las soluciones concentradas, que se lavan fácilmente. Va a depender del ambiente, o sea, de las precipitaciones. O sea, el peor de los mundos sería un cultivo de gramínea con una altísima densidad de 4 o 5 mil kilos de materia seca, con un producto formulado en base a concentrados emulsionables y con baja cantidad de precipitación. Eso sería el peor escenario. Hay trabajos hechos con acetoclor, con alaclor, con ese metalaclor, que si a las 48, 72 horas de aplicado llueve, el producto todavía termina lavándose y llegando al suelo. Ahí sacamos la otra parte de la biblioteca. Las condiciones ambientales debajo del rastrojo son tan interesantes por la humedad que mantienen, que una baja cantidad de herbicida que llega al suelo hace muy buen resultado en el control de maleza. Distinto que si yo tuviese un suelo desnudo, que a lo mejor necesito una dosis plena. Entonces, cuando se empezaba a hablar de siembra directa, esta parte de la biblioteca estaba. O sea, las condiciones especiales que vos tenés debajo de los cobertores, hace que con menos herbicidas que lleguen, los efectos sean similares que cuando no tenés cobertores. La ciencia de los herbicidas preemergentes es la incorporación al suelo. Por lo tanto, nos hace falta agua. Es de esperar que años muy complicados en cuanto a precipitaciones, yo tengo que ser muy cuidadoso en cuándo posiciono la aplicación en función de los pronósticos de lluvia, y debo esperar que posiblemente el comportamiento del herbicida, tal como yo lo conozco, no va a ser igual. Va a ser un poco peor. Y va a estar relacionado con la cantidad de producto que va a terminar incorporándose al suelo. Y tengo que tener pensado ya el plan B, con qué puedo repasar el lote si tengo escapes. Porque muy posible, en un año seco, posiblemente tengamos escape de los preemergentes. Salvo que ese preemergente coincida con la poca lluvia que tengo. Entonces, me parece que es una combinación y unas sumatorias de parte. Por lo tanto, hay que tratar de buscar esos productos que tengan una mejor solubilidad
y que con poca agua lo pasemos a través de, la, de las capas de rastrojo y lleguen a la superficie. Julián. Bien. No. A ver, ¿qué puedo aportar a lo que contaste? Algún trabajo de campo que hemos hecho ya hace 4 años, en lotes, digamos, con conocimiento de alto banco de Amaranthus, probábamos diferentes formulaciones, tanto de flunoxacin como sulfentrazone, ¿sí? Y lo que observamos ese año, con una cantidad de materia seca, alrededor de 2.500 kilos de materia seca, fue que cuando las precipitaciones estaban arriba de los 20 milímetros, digamos, eran suficientes, digamos, para generar los controles, digamos, que buscábamos, al igual que un testigo sin cobertura. Entonces, lo que más tiene peso en nuestra experiencia y cuando uno busca información publicada, digamos, es la cantidad de precipitación, ¿sí? Eso es lo que más tiene peso. ¿La formulación tiene peso? Sí, como comentaba recién Luis. Y después, lo otro que creo que es importante para alinearlo con lo de Luis, es que el proceso, digamos, a través del cual, digamos, los preemergentes generan control, ¿sí? O sea, la dosis necesaria para generar eficacia, digamos, es un proceso bastante ineficiente, ¿sí? Hay diferentes publicaciones, digamos, pero en general el porcentaje que hace falta para que controle es bastante menor de lo que a veces ponemos en la dosis. Entonces, lo que les quiero contar es que si la precipitación es suficiente para que baje un porcentaje de ese herbicida, digamos, en las condiciones por debajo del rastrojo son diferentes, como recién contaba Luis, a si no estuvieran, y son suficientes. Entonces, el mayor peso es precipitación. El segundo es coberturas muy altas, digamos, superiores a los 4.000, 5.000 kilos de materia seca se vuelven problemáticas. Y después, si uno tiene que comparar, por ejemplo, una vicia contra un cultivo, digamos, de gramíneas, la gran diferencia es el porcentaje de lignina, y es donde quedan absorbidos los herbicidas, ¿sí? Entonces, es un proceso multifactorial. Si yo tengo, vamos al caso de campo, para no confundirlo, si yo tengo un cultivo rolado, ¿sí? De vicia con avena, produje 4.000 kilos de materia seca, mi pregunta va a ser, ¿si pongo o no pongo el preemergente? Sí, pongo el preemergente, ¿sí? Espere a que ese cultivo de cobertura se seque de manera total, ¿sí? Si el cultivo de cobertura yo lo rolo y todavía está verde, hay una gran parte del producto que va a ingresar y se va a perder, ¿sí? Y después, cuando una lluvia, digamos, superior a los 20, 25 milímetros, son suficientes, digamos, para que la cantidad de activo necesaria para el control de las malezas llegue a esos 2 primeros centímetros de suelo, que es donde tiene que hacer el trabajo, ¿sí? Esa sería un poco la respuesta. Bárbaro. Muchas gracias, Julián. Y Luis, en este caso la pregunta del productor, según me comenta, él tenía centenomas vicia de 7.000 kilómetros de seca, ¿no? Bueno. Era bastante. Es muy alto. Sí. Igual, me imagino que con esa cobertura también, como cobertura misma, tiene que dar una mano muy importante. Respecto a la cobertura en sí mismo, porque me consultan también antes de ir a la cuarta situación, ¿tiene alguna experiencia de centenos con alguna resistencia a gramicidas en Argentina? No. Que lo sepa. No. ¿Centenos resistente a gramicidas? No. Sí. Me consulta porque acá en la vuelta se ve que hay algún caso andado. Pero o sea, es raro que eso ocurra en materiales. O sea, el pool genético que puede tener el centeno no es tan grande como para tener biotipos que salten con resistencia al uso de graminicidas. Y no creo, es más, estamos viendo que con dosis muy baja de glifosato estamos terminando los cultivos de servicio nuestro. No tiene sentido pensar que han abusado en las dosis de graminicida para terminar centenos cuando sale 2 veces más caro que poner glifosato. O sea, quizás era un centeno pobre que se le vino el oleum. Es lo único que me estoy imaginando de por qué hubieran usado un graminicida. Pero lo normal para terminar cultivo de cobertura es glifosato. Pero no hay centenos en nuestro conocimiento en Argentina, no. De ninguna manera. No. O sea, aparte, no, es mucha la cantidad de centeno que hay. Julián ha trabajado y sigue trabajando sur de Córdoba, que tienen ya
15 años de estar trabajando con centenos para atajar la problemática de voladuras de suelo, nos hubiera contado que saltó alguna resistencia. No, yo me imagino posiblemente, quizás tiene que ser alguna dosis inadecuada y alguna condición ambiental, digamos, que hizo que el graminicida no trabaje de manera correcta. Los graminicidas, digamos, son conocidos, digamos, por ser justamente sensibles a eso. Entonces, si por ahí hubo una sequía histórica, digamos, malas condiciones al momento de aplicación, la dosis algo baja, y un centeno ya espigado, quizás no fue la dosis suficiente, o después ocurrió algún rebrote o un lavado. Posiblemente hay alguna condición ambiental que moderó ahí la falta de eficacia. No podría, y sería muy apresurado quizás hablar de un caso de resistencia porque hubo un escape de centeno. Bárbaro. Sí, seguramente alguna conjunción de factores que llevaron a eso, que no tiene que ver con la resistencia del producto en sí mismo. Sí. Es muy común las fallas de calidad control con plantas estresadas cuando usamos graminicidas. Muy común. Perfecto. Es más, le decimos a los productores que se vayan a pescar cuando hay secas, que se empiezan a desesperar, y que cuando después de la lluvia vengan y que por más que apliquen 10 días tarde, van a tener mucho más eficiencia en el control que habiendo aplicado en el momento de... Gracias, Nacho. Perfecto. Bueno, como cuarto caso que tenemos acá, un poco siguiendo con el tema del rastrojo, nos consultan qué cuidados tenemos que tener en lo que refiere a la retención en el rastrojo. Fuera de lo que ya hablamos, pregunta además de los principios de las formulaciones, los principios activos en sí, los adyuvantes que podemos estar usando, cómo van a afectar esas variables, la adherencia sobre el material seco que vayamos a encontrar en el lote. Bueno, si yo voy a poner herbicidas preemergentes, no necesito grandes adyuvantes. O sea, por supuesto que si estoy trabajando sobre malezas nacidas y tengo que poner un producto que tenga un efecto post, sí voy a necesitar los mejores adyuvantes. Supuestamente los adyuvantes van a colaborar en esparcir la gota sobre la superficie del blanco o adherirse al blanco, por lo tanto no sería conveniente, si yo quiero atravesar capas de rastrojo, poner algo que se pegue al rastrojo. O sea, otra de las cosas interesantes de esto es que nos ha pasado, tenemos la experiencia de esta, es en Argentina, en Córdoba, durante una época no podíamos estar utilizando 2,4-D éster y por lo tanto se usaban las sales. Y hemos visto algunos tipos de inconvenientes cuando trabajamos con las aplicaciones una semana, 10 días antes de la fecha de siembra, controlando las malezas en el barbecho, y que esa aplicación iba sobre la cola de la sembradora, de la cosechadora. Esa cola de la cosechadora, que tenía muchísimo más volúmenes de rastrojo, retenían la sal del 2,4-D durante mucho más tiempo. Y lo veíamos a lo mejor 20, 25 días después, cuando las hojas ya estaban nacidas, después de una lluvia importante, vimos hojas con daño de 2,4-D, porque se continuaba lavando de ese volumen de rastrojo el producto que no tiene selectividad en el cultivo de soja. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta acá es, si yo tengo un volumen de rastrojo muy grande, poner adyuvantes, tratar de poner la que quisiéramos para que llegue a la superficie del suelo, y tratar de utilizar productos que sean selectivos para el cultivo que van a hacer. Entonces, a veces estamos utilizando productos que no tienen la selectividad necesaria, pero lo estamos posicionando antes de la fecha de siembra, tratando de escapar con esto. Bueno, el rastrojo puede jugar una mala pasada, porque puede retener el producto y con la lluvia después lo termina despegando y podemos tener un dolor de cabeza entre los dos. Julián. No mucho más para sumar. Estoy recordando lo de formulaciones, que lo comenté hace un rato. Tanto las WG como las SC, con una precipitación por arriba de los 20 milímetros, digamos, generaban eficacias iguales sobre el mismo banco de malezas, y uno por ahí no preferiría, que lo dijiste vos hace un rato, las formulaciones que tengan, digamos, solventes orgánicos, digamos, las emulsiones concentradas por ahí pueden ser más retenidas, más absorbidas por los contenidos de lignina. Y después, en principios activos, en mi experiencia, no hemos visto diferencias,
pero sí cuando uno busca información, hay un trabajo muy nuevo que les puede interesar, se lo podemos enviar, digamos que es sobre el oleum, y comparan tres activos, ¿sí? Comparan piroxasulfona y comparan trifluralina, comparan prosulfocarb, que son tres herbicidas, digamos, activos sobre el oleum que se usan en trigo, y les puedo contar que sí, ahí había una diferencia considerable, digamos, manteniendo todos los factores, digamos, constantes, digamos, la diferencia de activo, digamos, el piroxasulfone era mucho más, mucho menos retenido, por lo tanto, mucho mejor en el control de raigraf que, por ejemplo, que la trifluralina. Así que hay un papel del principio activo. En mi experiencia y con los herbicidas que hemos trabajado, que son unos cuantos, digamos, no lo hemos logrado ver, pero sí habría alguna información que puede tener algún peso. Habría que investigar un poco más en ese sentido. Bárbaro, impecable. Pasamos a la última situación, después quedan algunas consultas sueltas y que están también muy interesantes. En una situación bajo riego, siembra directa, o en dos situaciones, pues en siembra directa y suelo movido, ¿debo subir la dosis preemergentes? ¿Recomendaría regar luego su aplicación antes o después de la siembra? Bueno, tienen que entretenerse. La dosis del producto tiene que estar íntimamente relacionada con el tipo de suelo, no con la cobertura. Por lo tanto, yo trabajaría con la misma dosis. El hecho de tener riego me garantiza lo único que necesito. O sea, a diferencia de lo que son los herbicidas post-emergentes, los herbicidas pre, una vez que yo ajusto para el problema que tengo, el herbicida que voy a usar y su dosis en función del suelo, lo único que me queda es que se incorpore. Si yo tengo riego, eso está solucionado. Porque muchas veces la pérdida de eficacia de alguno de los herbicidas que pongo como preemergente está relacionada de cuándo lo apliqué y cuándo llueve y cuándo se incorpora. Entonces, yo no subiría dosis, no me hace falta subir dosis, porque justamente lo que decía Julián hace un rato, muchas veces los productos preemergentes tienen una dosis más alta, pensando en lo que puede ocurrir que se degraden o los que no se terminan de incorporar correctamente y que sigan teniendo eficacia. Si yo soluciono el proceso de incorporación, está solucionado el problema. Entonces yo no trabajaría sobre dosis. Yo trabajaría sobre el riego. Y lo que haría es, sí, regar después de haber puesto el herbicida. Y cuando se abrió el suelo, entro a sembrar. O sea, el producto está incorporado, una vez que esté incorporado, no lo dudo más. Y si hablamos de inhibidores de los PPO, o sea, lo que puede ser sulfentazón o lo que puede ser flumoxacin, es sumamente importante que el producto esté incorporado antes que yo siembre. O sea, lo peor que puedo hacer en estos productos es apurado porque se me pasa la fecha de siembra, apurado porque se me va la humedad que tengo para sembrar, siembro y después aplico los productos. Porque esa combinación puede generar fitotoxicidad, sobre todo si coincide una lluvia con la germinación de las hojas. O sea, si el producto salpica y toca los cotiledones, los quema. Podríamos perder un lote. Entonces, si estoy hablando de una mezcla de herbicida, lo mejor que puedo hacer es asumir 20 milímetros de agua, aplico los herbicidas, riego, y cuando tenga piso, entro a sembrar. No voy a estar apurado por los nacimientos de la maleza. En general, las recomendaciones de todos los marbetes de Argentina son justamente 10 días antes de siembra, y no porque por una cuestión de fitotoxicidad, sino para asegurar operativamente a todas las hectáreas donde cae ese producto que tengan una precipitación. O sea, la recomendación es siempre sembrar con el preemergente incorporado, activado, trabajando. Y eso es muy importante si uno empieza si uno piensa en Palmeri u otras amarantáceas, digamos, competitivas, digamos, el preemergente lo que da es ventaja competitiva al cultivo. Entonces, si yo puedo asegurar esa ventaja, que es que esté el preemergente incorporado, la tengo que usar. Entonces, el único ruido que a veces puede estar en discusión, que lo menciono porque lo hemos visto, es con bancos de semillas muy altos, ¿sí? Uno aplica el herbicida, riega o ocurre una precipitación y después siembro 5 días después, la capa herbicida puede ser cortada, digamos, por la sembradora, ¿sí? Entonces, a veces está una pequeña discusión en ese sentido. Hemos visto alguna emergencia, pero realmente cuando son bancos de malezas, digamos, realmente muy altos,
muy altos. Y entonces, en ese caso, de todos modos, aprovechar la ventaja competitiva del riego para darle, digamos, a la soja, sembrarla con el emergente incorporado, y sí pensar que si el banco de semillas es muy alto y tengo que trabajar con eso, voy a tener un escape en la línea de siembra, ya tener preparado, digamos, alguna opción post-emergente, digamos, en ese cultivo. Pero no por eso asumir el riesgo, como decía recién Luis, de sembrar, aplicar el herbicida y regar, porque si operativamente yo riego cuando la soja está queriendo romper, que es el cracking, es el momento más sensible, incorporo el herbicida, la macana va a ser bastante más grande que algunos escapes sobre la línea de siembra. Bien, perfecto. En realidad hasta acá llega lo que teníamos de casos preparados, pero están llegando algunas consultas, y acá, bueno, queda el número por si tienen algunas otras preguntas. Nos llega una pregunta vinculada con el tema de las precipitaciones, en la que un productor está preocupado por el exceso de precipitaciones. O sea, quedó claro la precipitación mínima, digamos, de 20 milímetros para que los productos pasen lo que es la capa de materia seca de las coberturas y lleguen al suelo. ¿A partir de qué nivel de lluvia deberíamos preocuparnos y qué es lo que deberíamos esperar, capaz en función de los productos que estemos usando? Sí, o sea, el inconveniente más serio que tienen los herbicidas preemergentes son excesos de lluvia. Porque, salvo una familia de las dinitronilinas, o sea, fluralina, pendimetalin, que están muy fijados en los coloides del suelo, la vida media del producto en el suelo va a estar un poco asociada a la cantidad de precipitaciones. O sea, años con muchas precipitaciones se nos corta la vida media de muchos productos. Entonces, si sabemos que tenemos muchas precipitaciones, tenemos que estar pensando el plan B, es qué refuerzo voy a hacer si la soja no cerró el surco para mantener limpio de malezas el lote. Ahí también juega un papel importante las clorocetanilinas post-emergente, o sea, entrar con un S-metalaclor en post-emergencia. También tiene que ver la solubilidad del herbicida que yo estoy poniendo, o sea, metribucina es un producto que tiene solubilidad importante, sulfentazone tiene más solubilidad que metribucina, flumoxacin tiene menos solubilidad. Si el año es un año de muy pocas precipitaciones, es preferible poner productos más solubles porque con poca precipitación se incorporan perfectamente bien en el suelo. Si el año es un año que pinta con muy bajas precipitaciones, a lo mejor flumioxacin no sería el mejor acompañante. Si es al revés, bueno, flumioxacin puede tener un papel un poquito mejor, se va a lavar un poco menos, pero para que ese lavado se vea, tiene que llover y llover en serio. O sea, y depende el tipo de suelo. Nosotros hemos visto uno de los primeros años que estaban dando vuelta con los registros de los sulfentazones y flumioxacin en la Argentina para controlar sorgo de yuyo colorado, precipitaciones de 260 milímetros en suelos arenosos en un mes, vimos algo de lavado de sulfentazones donde perdía residualidad y empezaban a nacer yuyo colorado. Pero habían llovido como 260 milímetros en un solo mes en suelo que tienen 1% de materia orgánica y 90% de arena. Entonces, en esas circunstancias sí vas a ver lavado. Normalmente no es común ver lavado de herbicidas, salvo que sean años sumamente atípicos. Julián, la experiencia tuya ahí con la arena del sur. Para sumar a eso, el lavado puede ocurrir si se da. Primero, tiene que haber un evento de precipitación alto, ¿sí? Por ejemplo, superior a los 70 milímetros, que esté el herbicida primero en suspensión, ¿sí? El agua en el suelo hace que el herbicida se despegue de los coloides, ¿sí? Entonces, el herbicida entra en suspensión. Y después, sobre eso, cuando realmente ocurre una precipitación arriba de los 80, 100 milímetros, realmente un temporal, es ahí cuando puede ocurrir un movimiento vertical del herbicida fuera del área donde controla las malezas. Entonces, por ahí, ese evento puede ocurrir, pero la frecuencia es bastante baja. Sería más grave no poner preemergentes asumiendo que eso va a ocurrir, ¿sí? Si realmente ocurrió una semana de temporal, digamos, y me cayeron 250 milímetros, debo asumir que hago el movimiento vertical y debo tomar alguna decisión agronómica, pero no por eso dejaría de usar preemergentes. Impecable.
La última consulta, les prometo que la última. El tema de carry sobre cultivo de segunda, creo que no había quedado un poco, había quedado un poco colgado, que era la preocupación que nos están existiendo ahora en, la, en las consultas de los técnicos y los productores. Sobre todo pensando en cultivos de soja de segunda, y bueno, todo lo que hablaron con el año que viene. Ahí el tema carry creo que es la mayor de las preocupaciones de, para los productores y los técnicos pensando en los cultivos de invierno. Ahí, ¿qué opinión tienen? Lo primero que tenés que mirar es dosis que vas a usar. O sea, yo no pensaría en una soja de segunda un litro 200 de metribucil, por más que el suelo me lo permita. Yo pensaría en mezclas de herbicidas con dosis más bajas. O sea, nosotros no hemos visto problemas de fitotoxicidad en vicia. Habría que tener cuidado a lo mejor con los tréboles. No hemos tenido problemas de fitotoxicidad con centeno, avena o cebada cuando hacemos aplicaciones de, en el mes de diciembre de metribucil, de flumioxacin, de sulfentazón. O sea, no lo hemos visualizado. De hecho, los invitamos. Este año tenemos un trabajo que vamos a hacer con toda una batería de los posibles herbicidas que se pueden usar en soja o en maíz, y vamos a hacer a partir de aplicados en fecha, o sea, desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, que es cuando son el grueso de las siembras nuestras, y después a partir de marzo vamos a hacer siembras de centeno, de vicia, de nabo, y hay otro más dando vuelta. Y lo vamos a invitar para que vengan a dar una vuelta. Vamos a hacer eso, vamos a tener dos fechas de siembra, sobre todo la variedad de opciones de herbicidas que se puedan aplicar. O sea, tenemos herbicidas que son mucho más residuales que lo que estamos pensando en soja. O sea, herbicidas de los inhibidores de carotenoide tienen muchísimo más residualidad y son un dolor de cabeza cuando lo vemos arriba de los maíces por los cultivos que vienen después. Sulfentazón es un muy mal controlador de crucíferas, de nabos, por ejemplo. No tendrías que tener ningún problema con colza. Flumioxacin con 120 centímetros cúbicos mezcla con metribucil, la vida media que tiene el suelo en el mes de mayo no tendría que quedar nada. Así que yo no creo que sea un problema de estos herbicidas con carryover. Yo me cuidaría en no trabajar con las dosis más altas. Y me cuidaría en no trabajar con las dosis más altas también, ¿por qué? Porque si uno ve los flujos de reclutamiento de las distintas de yuyo curado, el grueso del reclutamiento vos lo vas a tener octubre, noviembre, diciembre. Y si vos vas a estar sembrando soja de segunda en diciembre, hay una parte importante de ese banco de semillas que ya estuvo trabajando. Vas a tener nacimientos, pero no tan importantes como octubre, noviembre, diciembre. Entonces, posiblemente una buena mezcla de herbicidas con menos dosis, un solapado de ese metalaclor arriba de esa soja en los primeros días de enero, te daría un espacio suficiente para tener un buen control de maleza y no tener problemas de carga. Julián, tu experiencia es muy buena. ¿Has visto algún tipo de carry ahí en los suelos arenosos para los manejos que normalmente hacen ustedes? Yo creo que antes de hablar de herbicidas, lo más importante cuando uno empieza a pensar en carryover, además de la especie a la que va a rotar y el tiempo, es el suelo, ¿no? Entonces, digamos, eso participa mucho y modula mucho, digamos, más o menos carry, ¿sí? En Argentina tenemos distintos tipos de suelo, por eso Luis, yo trabajo en una zona que es bastante arenosa con muy baja materia orgánica. Imagino que algunos ambientes de Uruguay también tienen variaciones de suelo, con lo cual, digamos, a mayor nivel de materia orgánica, a mayor nivel de arcilla, ¿sí?, el herbicida va a quedar más retenido y es menor el riesgo a igual dosis, digamos, por carryover. Entonces el suelo, ¿sí?, va a explicar una parte, digamos, de mayor o menor riesgo, ¿sí? Cuanto más pobre el suelo, mayor riesgo podría tener. La dosis está en la mano del agrónomo, Luis recién contó, y después si uno piensa en los activos, digamos, los más peligrosos, en general
y en encuestas que hemos hecho a varios grupos de asesores, este año particularmente a distintos grupos CREA, PRESID, que nos ha tocado estar en reuniones, digamos, siempre saltan inhibidores de ALS, ¿sí? Inhibidores de ALS, dentro de eso están los problemas que tenemos con metsulfurón, por ejemplo, con metsulfurón yendo a Vicia, ¿sí? Con trigos, digamos, que hacen carry a Vicia, y muchos herbicidas que participan sobre todo en maíz, ¿sí? Los HPPD, ¿sí? Los blanqueadores, no sé cuán frecuentes son el uso, digamos, en Uruguay, digamos, pero los blanqueadores como biciclopirone o algunos posemergentes que tenemos en maíz, como puede ser topramezone, son los que saltan cuando uno empieza a preguntar por problemas de carryover. Entonces, digamos, si uno tiene que ordenar, digamos, a la cabeza están los inhibidores de ALS, los de mayor riesgo, ¿sí? Después le siguen los HPPD y después podemos tener algunas consultas por algún picloram dentro de los hormonales. Pero si hablamos específicamente de metribucil y riesgos, digamos, de carry, en general, digamos, si la dosis es moderada y el tiempo que transcurre es superior, es el del cultivo, 4 o 5 meses, digamos, no veo ningún riesgo en particular. Es importante, déjame Julián, eso. Cosita. Déjame agregar una cosita, Marco. Yo no usaría un año con bajas, con posibilidades de bajas precipitaciones, un diclosulam sobre una soja de segunda. Claro, es el diclosulam, ahí está. ¿Mm? O un imazetapir, que no te serviría para el colorado, pero a lo mejor vos lo estás mezclando para otro problema que vos tenés en el lote. Bueno, esos son productos que tienen un carry muy largo. Sobre todo, si no tenés un buen proceso de mineralización en el suelo por falta de precipitación. Pero yo no lo vería en una triacina, no lo vería en un PPO como sustentación o fusacina el problema. Impecable. No, estaba bueno lo que he dicho vos, Julián, pensando en los herbicidas tipo tropamezone, porque hay varias situaciones acá en Uruguay que se están pasando de soja a maíz por ese tipo de herramienta de buen control. Pero hay que tener entonces esa precaución que está diciendo vos, tomando en cuenta los cultivos posteriores entonces de invierno. Pero son esas situaciones. Está buena la aclaración. Mira, te comento, Marcos, una de las cosas que hemos propuesto nosotros en nuestra zona y ha dado resultado, de hecho, la compañía medio como que ajustó el marbete, biciclopirona ocupa un mercado muy importante para el tema de gramíneas y colorado en maíz. Nuestras fechas de siembra son de diciembre, entonces biciclopirona la estamos posicionando en el mes de octubre. Entonces estamos atajando todas las problemáticas de nacimiento de yuyo colorado y gramíneas temprano, que es cuando nacen, con un muy buen herbicida, para venir con herbicidas que tengan menos residualidad en diciembre, pensando que en el mes de marzo hay maíces que lo están volando con centeno. Entonces, de esa forma, una tracina y un S-metalaclor posicionado en el mes de 15 de diciembre, vos el 1 de marzo estás sembrando centeno y no ves nada. Mientras que si vos hubieras puesto topramezone, tenés un dolor de cabeza, y si hubieras puesto Acuron o biciclopirona en el 15 de diciembre, podrías tener un problema. Yo creo que eso también es importante, lo que decía Julián, depende del agrónomo. Si mi sistema de rotación amerita venir con un cultivo que puede ser sensible a algunos herbicidas, yo tengo que hacer una planificación muy ajustada del cultivo anterior y el uso de los herbicidas. O sea, tratar de echar mano a algún herbicida que no me vaya a dejar carne. Para lo cual, lo peor que puede pasar es ingresar a los lotes en post-emergencia con productos que son selectivos para el cultivo, pero que tienen mucha residualidad. O sea, tratar de evitarlo de otra forma, mejorando el manejo previo de esas malezas. Impecable, muchas gracias, Luis y Julio. Bueno, no tenemos más consultas, así que simplemente agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final, y bueno, a Luis, a Julián, por la disposición, por la información, fue clarísima la presentación, la verdad, esperamos, bueno, si el año que viene nos invitan poder ir para Argentina, y si no, que ustedes puedan venir para acá, y bueno, de nuevo, Marco, a la barraca por la organización, y bueno, si llega a quedar alguna otra consulta, tanto por parte de Erro como de Bayer, estamos
estamos a la orden y le podemos trasladar cualquier cosa que surja a Luis y a Julián. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto muchas compartir gracias. Con por parte de Barraca de Errol, también les agradezco la oportunidad y el espacio. Creo que salió muy bien la jornada, muchas dudas en un año bastante complicado de lo que se va a venir, así que son herramientas muy útiles para lo que se viene. Le agradezco de parte de Barraca de Erro y bueno, esperemos vernos próximamente. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.